Travesuras presenta. Juario presenta. Bienvenidos a esta noche grupera, me da mucho gusto saludarles el día de hoy en este gran programa, fin de temporada, y el día de hoy estoy muy contento de recibir a un amigo que tengo muchos años de conocerlo, hace muchos años nos topamos en este camino de los medios de comunicación, él con la música, yo en los medios, y hoy está aquí con nosotros con toda su historia musical, ¡Paco Silva! ¡Compadre! Bien, compadito. Gracias, compadre, gracias, por aceptar la invitación y por estar aquí. Sí, no, al contrario, muchísimas gracias por, ahora sí que por darnos... pues espacio para que la raza nos conozca, de dónde venimos, a dónde vamos. Es correcto. Es muy importante. Tanta gracias, historia, Paco, tantas anécdotas que seguramente ahorita nos vas a contar porque... Como decíamos hace mucho, un chingal. Un chingal, sí. Un chingal de historias. Es correcto. Oye, compadre, pues nace... Bueno, Francisco Javier Silva Torres nace... Servidor. El 9 de julio del 60 y... Córrele, 64. Sí, del 64. En la Colonia Independencia. El día 9 de julio yo nací... Yo sí soy de la INDEPE, siempre. ¿Sí eres del INDEPE? ¿Por qué? Porque en la calle Guanajuato, Lago de Chapala, ahí está el agua y drenaje. Sí. Entonces se acaba el agua y drenaje y a la primer casita, ahí estaba, ahí vivía la familia Torres, doña Petrita. Ok. Ella era partera. Ok. Entonces ahí nació Paco Silva. Ah, o sea, ahí nació el INDEPE. Ahí en Guanajuato y Lago de Chapala. Okay. Entonces a cuatro o tres casitas para arriba. Ahí es donde estaba la vecindad de mi abuelita y ahí toda mi niñez. ¿Cómo se llama la señora que te trajo al mundo? Doña Petrita. Doña Petrita. Uh-huh. Era la partera de... Era ahí. La partera del barrio. Exacto. Y pues me imagino que toda la raza de mi edad, ¿sí?, de mi camada, bueno, pues ahí... Ahí nacieron todos. Nació mucha raza. Oye, bueno, la independencia de las colonias de gente trabajadora que venía de otras partes, de otros estados. Venían de San Luis, muchos inclusive de Mazatlán, de la Ciudad de México, pero más de San Luis y de las rancherías de aquí hasta Matehuala. ¿Tus papás de Galeana? Mis papás de Galeana. ¿Se vienen acá? Mi jefita de ahí del Salero. Ok. Y mi jefito de Jesús María de los Aguirre. Ok. Todo eso ahí en Galeana. Sí. Ellos, bueno, pues se conocen y se vienen para Monterrey. Mi jefito se vino primero porque en aquellos tiempos cuando apenas se iniciaba la Colonia Independencia, haz de cuenta que trajeron mucha gente de allá de las rancherías para hacer... Los edificios. Sí. Entonces, como estaban enfrente, nomás cruzando el río, pues ahí... Todos los edificios que hoy conocemos del centro, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, dijeron, no, pues para que no gasten y que no saben... Claro. Que son de otras partes, pues ahí vamos a darles un... Cruzan el río y se ponen a jalar. Ahí de voladita. ¿Tu papá albañil? Albañil. Bien. Albañil. Ok. Y bueno, primero se viene tu papá. Y luego ya se vino mi jefita... Y pasé un tiempito y se casaron. Exacto. ¿Tuvieron, bueno, son cuatro hermanos? Son cuatro, no, somos nueve. Ah, claro. Nomás somos cuatro hombres y okay. Las demás mujeres. Cuatro hombres. Que por cierto, esos hermanos uh-huh. Tuvieron mucho que ver en que tú eligieras la música colombiana. Ah, sí, porque eran sonideros. Eran sonideros. Para la gente. De hecho, todavía. Porque ellos tocan con su sonido ahí en la Colonia Independencia, en la serranía de toda la colonia. Explícale a la gente, para quienes no saben, ¿qué son los sonideros? Bueno, los sonideros son los que ponen los discos de pasta. Correcto. Que ahora pues sacan la música de aquí. Sí, de los aparatos. Y ahora son DJs. Sí, es bueno, correcto. Antes eran... Los sonideros. Y ponían la música en las calles y hacían bailes. Y con las trompetas arriba de los techos. Y no, o sea, algo muy bonito. Oye, eso venía porque se hacía en la Ciudad de México primero, ¿verdad? Sí, se hacía en la Ciudad de México, pero ya con otros ritmos. Otra música. Salsa, merengue. Tropical, otra onda. De todo, ¿no? Sí. Y aquí no, aquí pues puro colombiano. Pero como eran los iniciadores de hace tiempo, pues eran corraleros del Majagual...
eran otros artistas. Sí. ¿Me entiendes? A lo Juan Aníbal. Aníbal Velázquez. Cuando se deshicieron los corraleros, después hicieron, pues todos hicieron y todos buenos. Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa, Eliseo Herrera, César Castro, o sea, todos los corraleros hicieron cada quien su grupo cuando se separaron y todos pegaron. Claro, pues era un grupazo, entonces pues tenía mucho talento. Bastante. Oye, bueno, entonces tú creces en esa familia, en esa colonia, con tus hermanos sonideros, tus hermanas, nada que ver con la música. No, mis hermanas nomás cuando tocábamos así, porque yo llevaba las trompetas o los discos sencillos, los chavalitos. Ajá. Porque yo también ahí andaba. Mis hermanas no se metían mucho, pero sí iban a las fiestas y bailaban. Iba nomás de rol. Oye, bueno, pues ¿haces primaria ahí en la colonia? ¿Haces primaria? Ahí en la escuela que está en Lago de Pátzcuaro, entre Guanajuato y Jalisco. ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí, sí. Ándale, buena se pregunta. Se llama... A cabrón. Bueno, en la tarde era... Es que primero, ¿tú ibas en la tarde? No. Álvaro Gálvez y Fuentes, pero en la mañana... Ay, siempre bueno, el lema... Siempre la digo. ¿El lema no te la sabes? ¿El lema de la escuela? No, creo que no todos dicen... No había. Había. No, agarra la onda, soy del 6-4, del 6-4, el lema. Oye, la primaria la hiciste ahí. Ahí. Pero en esa época, precisamente mientras estabas en la primaria. A mí me tocó en la 13, en la secundaria 13, que está enseguida. Ok. Haz de cuenta, está así, de Guanajuato a Jalisco, y de Jalisco hasta Nuevo León, ahí está la secundaria número 13. Ajá. Pero... Como yo me empecé a desvelar a los 12 años, yo ya andaba con la... Mírame, pero te estás adelantando. Entonces, yo me desvelaba mucho y ya me mandaron a la nocturna. Bueno, te me estás adelantando porque a los 6 años, en primero de primaria, comenzaste a cantar en los camiones. Platícanos eso. Y también cantaba en todas las asambleas ahí en la escuela. Ok. ¿Por qué? Porque por un chavito, compañero mío, que ahí se peinó, y dijeron, ¿quién quiere cantar? Y dije, él canta. Digo, no, pero sí, vas a cantar. Es más, vas a estar en la asamblea, pero maestro, bueno, si no quiere, ya sabe que le voy a poner cero. Ajá. No, pues tuve que cantar. Entonces. ¿Pero qué era? ¿El himno? No, yo cantaba canciones de las que yo conocía en el sonido. Ok. Entonces me decían, ¿de dónde sacas esas canciones? Están bonitas. ¿Cuál era, por ejemplo, de aquellos...? Una canción que se llamaba La Cigüeña. ¿La Cirigüeña? No, Cigüeña, La Cigüeña. Okay. De Edmundo Arias y su orquesta. Ok. Antes eran orquestas, no era... Sí era poquito de acordeón, ¿verdad? Pero era antes, en el tiempo aquel... Eran más gaitas, más cumbias, pero cumbias, mucha orquesta. Ok. ¿Verdad? Entonces ya se vino la época después del landero y ya cuando se deshicieron los corraleros, que todos hicieron su agrupación, pues haz de cuenta que empezaron a apoyarse en todo, y empezaron a... Fue cuando la cumbia... Andrés Landero fue de los primeros fuertes, ¿verdad? Bastantes. De hecho, todavía en su tierra natal, ahí en San Jacinto, ahí tengo muchos amigos, sus hijos son amigos míos, okay. Javi Landero, e inclusive, híjoles, que acaba de fallecer uno. ¿Y ellos le siguieron? Orlando Landero. ¿Ellos le siguieron en la música? Sí, ellos siguieron en la música. Okay. De hecho, acompañaban a uno, un señor que se apellida Torres, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero sí, son muy unidos, ya. En la onda musical, yo mis respetos, porque entre todos... Se apoya. Oye, vamos a un evento y quiero esto, tú tocas esto, toca el otro, vámonos. Okay. Y como son de San Jacinto y todos se conocen la música de alguien. Sí. Algo bien padre. ¿Sí? Oye, había situación difícil económica entre tus papás, don Manuel y doña Rebeca. Entonces, ¿tú te sales a la calle a buscar chamba? Sí, sobre todo porque no había... para vestirme para la escuela. Entonces, pues tú sabes que zapatitos, pantalón, camisa, todo eso,
Yo recuerdo mucho a mi hermana Panchita, que en paz descanse. Ella a veces se esmeraba, y de donde trabajaba, y me compraba. Pero lógico, o sea, todo el año no podía. Cuando a ella le saliera de corazón, ella me lo compraba. Pero sí, una vida muy complicada. O sea, muy, muy gacha. Se sí. puede decir muy gacha, porque me acuerdo y siempre se me salen las lágrimas, compadre. No, ¿Pero qué? ¿Por qué? Regularmente la infancia es muy bonita para todo el mundo. Sí, pero yo la viví solo, en la colonia, ganándome el peso. ¿Por qué si solo? Si no me movía, si yo no lo hacía. Porque mira, yo vengo de una familia separada desde los 4 años. Ok. Entonces, uno comía, pero con los vecinos, haciéndole un favor, tirando la basura, haciéndole mandados o algo. De ese modo comía. Si no me levantaba y si no hacía nada, pues ahí me la pasaba con la tripa rumbando. Sí. ¿Te tocó pasar hambre? Sí, bastante. Mi jefito, digo, yo con todo respeto, yo lo quiero mucho, pero como quiera, por lo que pasó de la separación, entonces yo a papá lo veía el martes, miércoles, jueves, le pagaban el viernes, ya no lo veía viernes, sábado, domingo, el lunes. Hasta que yo me armaba de valor, porque yo sabía dónde, en qué cantina se metía, y yo iba por él. Si no iba por él, no regresaba. Entonces, imagínate tú, o sea, yo anduve mucho tiempo, yo vendí periódico, vendí varitas, las que ahora son manzanas. Sí. Antes les llamábamos varitas. Las acarameladas. Sí. Bolié. Toda la INEP, todo el mundo me conoce. Si no es por el canto, es porque boleaba o vendía algo. Pero todo el mundo me conoce. Okay. Y sin la cara irreconocible, no hay otro feo más que yo. No digas eso. Oye, compadre, pues entonces sí fue complicada tu infancia. Ahora, ¿qué pasaba con tus hermanos? ¿Les pasaba lo mismo? Es que mis hermanos, créemelo, o sea, a mí me daba gusto. ¿Por qué? Porque mis hermanos eran mayores que yo. Pero ellos vivían para su sonido, para comprar sus discos. Ok. Y era una cadena, ¿no? Porque yo vivía de la música que ellos metían ahí en la casa. Ahí todo el mundo oía. Todo el santo día oían esa música. A mí se me pegó. Un niño es como un cotorrito que se te pega, sí, todo. Claro. Y lo vas diciendo y llegaba a la escuela. En la escuela yo siempre llegaba a las meras 6:30 o 7:15. Me brincaba la pared de piedra. Me metía al salón y en el salón empezaba yo a cantar. Empezaba canticante. Entonces yo decía, ¿se oye bien o se oye mal? Se oye bien. Para mi edad, ¿no? Salía de la escuela, luego dejaba como estaba así en la vuelta, en la casa, luego, órale, las primeras ven. ¿Mm? que porque no eran camiones, compadre, eran las ven. Eran, sí, peceras. Peceras. ¿Verdad? Entonces, me subía yo así y estaba llena la pecera. Y acuérdate que venían, bueno, toda la orilla así, toda la orilla de la pecera cuadrada, el asiento, y luego otros asientitos donde cabían 3 personas. Bueno, yo me metía así por la orilla y yo cantaba en la refacción, en la llanta. La llanta. Pinche llantas todas sucias, sí, tierras, claro. Ven ahí. Yo canti y me bajaba con la cola toda llena de grasa, con tierra. Pero con toda la racita que iba ahí, de perdido, unos 7, 8, sí me daban. ¿Por qué? Porque les gustaba. Ok. Era el niño trabajador que se fue a las peceras a cantar. Sí. Y en tu casa vivías una situación, tenías 6 años. Sí. Y 2 años antes se habían separado tus papás. Sí. Tu mamá decide... Eran, ¿qué? ¿Dice? 4, 5, 6, sí. Sí. Sí, sí tu sí, mamá sí. decide irse de la casa. Fue así, ¿verdad? A los 4, sí, cuando yo estaba... De esa edad. Ella dijo, yo me retiro. Uh-huh. Y te quedaste prácticamente con tu con papá. Con mi papá.
en la vecindad sí. de tu abuela materna. Sí, sí, sí. Qué complejo, güey. No, sí, bastante, compadre, porque no es tan usual. No es usual. Por lo regular, el hombre es el que se va, ¿no? Uh-huh. Ajá. En este caso fue al revés. Es correcto. Wow. Y lo digo porque pues así es. Sí, así claro. Fue, no, así no, pues es la realidad. Sus razones habrá tenido tu mamá de partir sí. De la casa, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Sí. Oigan, seguimos platicando con Paco Silva. Hay mucha historia, hay mucho que contar. Seguramente la gente de la Colonia Independencia, que lo conoce hace muchos años, también tiene preguntas o quiere comentar algo que hayan vivido con Paco. Pues háganlo saber a través del Facebook o a través del YouTube, por la plataforma que nos estén viendo, cualquier pregunta que tengan o cualquier anécdota que hayan vivido con Paco, aquí la vamos a recordar con mucho gusto. Bueno, ya pasamos esa parte. A los 6 años, los camiones, ¿así le seguiste hasta qué edad? Hasta los 12, y entrando los 12, luego fue entraste cuando ya... Entraste a la Ronda Bogotá. Por medio de un camarada. A ver, ¿cómo estuvo que entras a trabajar con Celso Piña? Bueno, yo de primero, en los camiones de ahí de la ruta 45, había nada más un solo camión. Wow. A la boquilla. Ok. Entonces, ese camión, Celso trabajaba abajo de la campana. Ok. El río Nazas. Porque la mencionas en una canción. Sí. Río Nazas. Okay. La boquilla. Ah, y okay. Luego subes y ya es el Cerro de la Campana. Ok, bien. Entonces, había un solo camión, ruta 45, que ese iba del Hospital Infantil. Ajá. A la Campana, a la boquilla. Pero Celso trabajaba ahí en el Celso y su papá trabajaban ahí en el Hospital Infantil. Okay. Era intendente. Entonces... Una vez se subió con su papá, don Isaac. Y entonces yo estaba cantando una canción colombiana y me dijo Celso. Pues tú estás cantando para la gente, sí, normal sí, para en el la camión. Gente. ¿Ah? Pero ya después se acabó y todo, me dieron un dinerito. Y don Isaac siempre era muy amable. Cantó muy bonito, señor. Ah, digo, gracias. Y luego Celso dice... Yo toco esas canciones. ¿Tú no lo conocías? No. Con acordeón, así. ¿Conoces a Landero? Y yo. Digo, sí. ¿Por qué lo conoces? Digo, es que tenemos discos ahí en la casa. Mis hermanos son sonideros y sí conozco a Landero, a la música del señor Landero. Dijo, ah, güey. Dijo, pues ya entonces ya sabes más o menos de qué te estoy hablando. Dice, pues así toco. Eso fue mientras andaban en el camión. Sí, y yo por dentro, este está loco. ¿Verdad? Claro. Entonces así pasó. Después había un convivio de esos viendo un tío que le gustaba mucho el béisbol. Estaba viendo a los Dodgers. Ajá. En ese tiempo andaban como que Valenzuela en su tiempo ahí. Ok. Y dice un camarada que llegó ahí, Gil, se llama Gil. Ajá. Uh-huh. Dice, tengo un camarada, dijo, donde mi hermano está tocando ahí, se llama La Ronda Bogotá, pero toca canciones que tienen ahí tus carnales. Digo, ¿estás loco? Dijo, no, dijo, buena onda, si quieres te llevo. Entonces yo me acordé del chavo ese, y cuando me dijo, ¿qué, vamos de una vez? Fuimos. Y era él. Pero qué coincidencia. Sí. Y una ironía muy, muy... Sí. Entonces, pues yo, cuando llegué estaban sentados, pero así. Y su casa, una alfombrita, estaban todos tocando. En la campana. Sí. Y Celso, paradillo. Pero haz de cuenta, sí, una ruenda. Un circo. Como si fueran indios, ¿verdad? Me llamó mucho la atención. Y sí se oía bien. El grupo sí se oía. Me gustó. Ajá. Oh, yo ahí me quedé. Pero en ese tiempo no tocábamos. Tocábamos una vez o dos veces. A ver, pero... Por año. ¿Entraste a trabajar? Sí. Sí, porque Gil, le dijo, este chavito canta. Y luego después me vio así.
Dijo, sí, ya lo conozco, dijo Celso. Claro, ya te había conocido. Dijo, ¿qué? ¿Vas a echarnos unas? Dijo, órale. Entonces, él empezaba a tocar una canción. Y se me quedaba viendo. Y luego acababa y tocaba otra. Y yo cantaba. Y cantaba así diferentes. Y yo cantaba. Dijo, entonces esas canciones son las que tiene tu carnal. Digo, sí. Caramba, eres de los míos. ¿Qué onda? Digo, ¿qué sabes tocar? Digo, pues eso. ¿Qué? La guacharaca. La guacha. Dijo, ¿pero quién te enseñó? No, nomás a puro oído. Dijo, yo también así me enseñé a tocar el acordeón. Puro oído, él no tuvo escuela ni nada. Y sabía el teclado, sabía el saxofón, la guitarra, el bajo. O sea, era un señor músico. Sí, sí, sí. Y puro lírico, o sea, no, nada de escuela ni nada. Entras a tocar la guacharaca en la Ronda Bogotá. Ajá. Te contrataron. Luego, de bolón ping-pong. Y en ese tiempo andaba la hermana de Celso cantando. Ajá. Okay. O sea, te estoy hablando yo desde el 78, cuando nadie nos pelaba. Ya en el 80, a mediados del 80, fue cuando ya grabamos para Pirles. Sí. Pero espérame, no te adelantes tanto. Empiezas a tocar con la Ronda Bogotá, siempre en la guacharaca. Sí, ahí de repente yo agarraba los bongó, pero me decía Celso, es que tocas chido, tocas bien. También, dijo, pero yo te necesito al frente. Claro. Para que, como le hacía los coros, dijo, yo te necesito al frente para coincidir. Yo canto coros, o tú cantas y yo te hago los coros. ¿Y dónde trabajaban en aquellos años? Dice, lo poquito que trabajabas. No te digo que nos contrataban un camarada o alguien que los conocía a ellos o algo, pero a veces nos pagaban y a veces no. Y tocábamos una vez cada 6 meses. ¿Y de qué vivían? No, es que yo trabajaba en pinturas para muebles finos. Okay. O sea, acabado piano y todo eso, puertas principales, machimbres, todo eso. Pero en Chipinque, en Country, cuando apenas aquí todavía estaba había haciendo. Unas 2, 3 casitas que había. Después pasó el tiempo tantito en colorines, esto. Pero después, como te digo, grabamos y ya. Ok. Llega completamente a la música. ¿Cómo llega el momento para grabar? ¿Quién les ofrece? En los sonideros, fíjate, en los sonideros estaba ahí con el señor Gavino Hernández, en Guerrero y Reforma, en la mera esquina, la discoteca popular. Ahí los amigos de Pirles. Uh-huh. O sea, ¿discos Pirles? Los que venían de ventas. Ok. Que traían, por decir, bastantes discos Pirles, unos para dejarlos ahí a la venta y los otros para regalarle a veces a los sonideros, a los que más iban y compraban. Entonces me tocó una vez ir con mi hermano Chacho, el del sonido Dinamita. Entonces ahí luego dijeron, va a salir una portada porque ya hicimos aquí del disco de oro de Monterrey. No sé si lo llegaste no, a ver. No. Bueno, ahí cada quien puso una canción, cada sonidero, y ellos decían, por decir, a ti qué canción que te guste, que sea lógico, que se oiga aquí, que esté buena la canción para que se venda el LP. Entonces decían, no, pues irá esta. Entonces sonidero no, pues tal, esta. Pone tal. Exactamente. Okay. Entonces ya Fuentes o Pirles pedía permiso y todo eso, les mandaban el material. Y aquí se vendía, era la locura y se vendía. Fuentes es la compañía de la gran mayoría de los Colombia. Grupos colombianos en Colombia. Entonces, o sea, llegaron los agentes de ahí de ventas y todo. No, pues ándale, del primer LP que salió del sonidero de Monterrey. Sobre, un regalo para cada quien. Y a mí me lo regalaron también. Y luego después fue cuando dice un sonidero. Él anda en un grupo y tocan chido y tocan como landero. No, la abuela prendieron las antenas. Claro. Sí es cierto. No, pues sí. Pero pues es que apenas tenemos poquito y andamos empezando. Y otro sonidero. Pero tocan chido, tocan bien y bien aferrado. Y tocan como landero. Ah, chinga. ¿Qué era la Ronda Bogotá? Era la Ronda Bogotá. Digo, ¿sí nos puedes llevar? Pues vamos. Vamos, ya fuimos. ¿A dónde?
A la casa de Celso. Ok. Y ya le dijeron, oye, está Celso, así, así, así. No, sí, pásenle, mire, bienvenidos y esto y lo otro. Pero nomás querían vernos ensayar. Hey, ¿se puede echar una rolita? Pues, es que somos de Pirles, mire. Se identificaban y todo. No, sí, bienvenidos son. Y ahí estaba Celso. Sobre esta rola. Un, dos, y empezábamos a tocar. No, los señores nomás estaban así. Oiga, ¿y si les gustaría tocar en grabar en para Pirles? Y todos, no, pues sí. Pues claro. ¿Cómo no? Ahí grabó todos sus éxitos Pedro Infante. Uh-huh. Entonces, ¿quién no quería? Entonces, bueno, vamos a hacer una cita. Vamos a traer al señor Paco Jiménez y a otro de los guacharacos de Colombia, el señor Vela. Sí. Entonces, para dar el visto bueno, venimos, ensayan unas dos canciones y ellos dicen sí y ustedes firman. ¿No? Está bueno. Y así fue, compadre. Yo sabía que había sido de esa manera. Sí. Y que tú lo habías, o sea, gracias a ti. Bueno, no por mí, por los chismosos de un... Sí, pero tú eras el que estabas... Tocan chido. Sí, pero tú eres el que estabas ahí en la discoteca. Sí, sí. Así es como... ¿Y Celso qué te dijo, güey? No, pues también me decía, ¿y qué onda aquí, qué onda? Cuando llegamos con todos los sonideros. Digo, pues es que ellos así, 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 así. Ah, no, está bien, qué chido. Y ya después, cuando se fue el señor Vela y todo eso, el señor Paco Jiménez, de bueno, se graba. Órale, pam, pam. ¿Qué grabaron? ¿Qué fue lo que, primero que grabaron? La Manda. Ay, Roque, casi tú haré. Sí. La Manda con devoción. Sin ti. Por mi nota, te vengo a decirle a tu alma. Cantaba Celso. Cantaba Celso y yo. Los dos. La de Sin ti yo la canté. Y una canción mía que se llama Volverás, compuesta por mí. Okay. Ahí tengo en la casa 500 pesos de regalías, los primeros. Es el único que tengo. En los demás compañías que nunca, jamás me han dado nada. Ni las gracias. De regalías no. Nada. ¿Por qué? Pues no sé. Por buenas gentes, ¿no? No, pero me refiero a que pues has hecho grandes éxitos. Y tengo otra melodía que se hizo como un himno de la Colonia Independencia, sobre todo de los camiones, porque todos se subían y luego tocaban esa, la de Bonito Son. ¿Cómo no? Sí. Esa pegó bastante. A ver, Paco, entonces, bueno, estuviste, seguiste ahí en Ronda Bogotá, graban. ¿Cuántos discos te toca grabar con la Ronda Bogotá? Nomás grabé tres. Tres. Grabé el de La Manda, el de La Muerte de Abel Antonio, uh-huh, en Foriza, uh-huh, y uno en Demi. ¿Que esa la había grabado Aniceto? ¿Cuál? ¿La Muerte de Abel Antonio? ¿Quién la...? Pues sí, sí, ¿verdad? La grabó, sí la grabó, pero digo, con la Ronda fue un exitazo, sí, sí, porque se oye como que más colombiano. Ok, estás ahí durante... Ocho años. Ocho años. ¿Y a tus 20 decías? A los meros 20, a los merititos 20, pues fue cuando... ¿Qué pasó? El malentendido ahí. Platícanos de eso, porque sí se dijo mucho y se habló mucho, pero ¿la realidad cuál fue? Pues es que ni yo sabía. Yo supe hasta los 1, 2, 3, como hasta los 4 o 5 años fue cuando yo me di cuenta. Pero ese malentendido... hizo que tú te salieras y yo, alguien más, ¿no? Sí, porque pues fue cuando me dijo, bueno, tú también vete, taca, taca. Celso. Así. Celso. Entonces fue cuando ya no, dije, no, pues, ¿qué hago aquí? ¿Pero por qué razón? Pues ahí te va, pues yo no supe hasta los 6 años. Okay. Fue cuando yo, íbamos a ensayar y entonces siempre el Guasia, el acordeonista, ajá, del primero de la tropa colombiana, siempre que estaba, él vivía... Cruzabas el puente del río y ya empezaba a subir la colonia Cerro de la Campana. Siempre estaba en la mera esquina, ahí estaba el Guasia, bien morrillo, chiquillo. Tocando. Ahora va a tocar, oiga. Digo, no, ahora voy a ensayar.
Y cuando se equivocaba, voy a ensayar. No, ahora voy a tocar. ¿Lo madreabas? No. Así era. ¿Así le tocaba? Sí, así okay. Le tocaba. Y luego fue cuando yo me subí, ese día sí, era un lunes. ¿Van a tocar? Le digo, no, ahora vamos a ensayar, hijo. Ah, no. Que vaya bien, gracias, chido, ¿no? No, llegué bien, bien gustoso. Yo siempre iba con un ímpetu y siempre vivía con mi risa y todo. Y luego voy. Eran como. Nosotros empezábamos a las 7. Porque antes, pues, no había ecos como los de ahorita. Uh-huh. Sí había de esos Galaxy grandototes que te cobraban. Los taxis. Que cobraban lo que ellos querían. Taxis de sitio. Los de sitio. Ellos te cobraban ahora sí como te vieran. Sí, claro. Entonces, como estaba muy chiquillo yo, pues siempre me la pasaba de la Colonia Independencia, me iba por el cerro. Uh-huh. Tanques de Guadalupe, y luego la América 2, y luego la Risca, y luego bajaban la Boquilla, y luego ya era cuando ya me subía la Campana. Todo eso caminaba el Paco Silva. ¿Y no había bronca? Fríos, nevadas, lluvias, de todo, calores, siempre andaba. ¿No había bronca que te hicieran algo porque eras de otra colonia? No, porque cuando empezamos a tocar y todo eso, y como yo, como te digo, que yo vendía periódico y todo, a mí todo el mundo me conocía. Entonces, como también bajaba y subía el Cerro de la Campana, y pues me decían, me les hacía conocido de perdido, nunca me dijeron, nunca me dijeron nada. Entonces, yo llegué ahí y lo tenían a puros guamazos. ¿A quién? A Poncho. La Calaca. Pues tirón de pelos, patada vieja y como sea. A Poncho. A Poncho. ¿Por? Porque estaban ahí, pues todos los Piña. Habían discutido. La suegra y ahí estaban. No sé, yo cuando llegué ya estaba la bronca. Estaba la bronca y Celso, ¿qué onda, güey? Tranquilo, güey. Vamos a ensayar. Yo para meterle el paz. No, espérate, güey. Es que tú no sabes. Pues ni quiero saber también, güey. Pero vamos, yo vengo de tan lejos, vengo a pie. Vamos a ensayar. ¿Y lo seguían golpeando? No, tranquilo. Entre regaños y todo, coscorrón viejo y todo, pues como quieran, digo, está mal, ¿no? Claro. Entonces, y quise meter paz y se fue el que sacó. Corrieron. Le dije, ¿sabes de qué? Buena onda, güey, ya estuvo. Si lo van a seguir golpeando y todo eso, mejor yo me voy. Ya no voy a venir. Pues usted también, ahí chingues. Dije, no, está bueno, ahí nos vemos. Pero sí, me enojé. Claro. Pero yo lo que hice, lo agarré de los pelos a la Calaca. Le dije, vente, güey, paz. Pasó para sacarlo. Por tu culpa me corrieron. Ah, tú enojado también con la Calaca. Por tu culpa me corrieron, güey. Vámonos, órale. Y de ahí a la esquina, ya nomás para bajar el cerro, yo me acordé de volar por el huerquillo, por el Guasia. Y yo le dije, vente, güey. No, es que, ¿qué onda? Iba llore y llore aquel. Y se veía raro, pues bien grandotote. Claro. Y llore y llore, este vato que... Digo, vente, güey, ya por culpa me sacaron, ya qué chingo le hago. Ah, güey, pero es que quién sabe qué, que mi familia. Le digo, pues eso no es tu familia, güey. Tú te robaste a Juana hasta donde yo sabía. ¿Se robaste a quién? Se robó a Juana, la hermana de Celso. ¿Estaba casado con ella? ¿Estaba junto con ella? No, pues apenas se la había robado. Entonces por ahí venía la bronca. Por ahí, pero era también otro pedo. Sino que, pues así pasó eso. Ya fuimos con Guasia y le dije, güey, yo llegué bien chingón así. Güey, ahorita vengo, te voy a traer un cassette para que saques unas canciones. Y me dijo... Pero si yo toco puro norteño, oiga. ¡Ey, eso, madre! Digo, pero si tú quieres tu instrumento,
puedes tocar norteño, puedes tocar redobas, puedes tocar de todo, puedes tocar cumbias también, güey. Si tú quieres tu instrumento, pues, no, es que como quiera está canijo, pues es que yo nunca, échale ganas, güey, vamos a hacerla. Pero es que yo ando con un grupo, y en eso viene su mamá. Dígame, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Y con pena y todo, le dije, es que, mire, somos de un grupo de acá de arriba. Y dijo, sí, de con los Piña. Yo cada rato lo veo a usted que sube. Digo, sí, pero pues me acaban de correr. Y ya le dijiste, muchacho pendejo, que andas con otro grupo. Dijo, sí, ya le dije. Dijo, bueno, pues ahorita yo voy con ellos y les voy a decir que ya no vas a ir, que vas a andar con este señor. Y yo, ¡ah! Sí, entonces ya tenías acordeonista. Así en el acto, ¿me entiendes? Tú ya tenías a Poncho. Ajá. Tenías a este muchacho que se llama Alonso Ibarra. Ajá, y tú. Y entonces dije, oiga, yo con gusto le dije, oiga, ahorita le voy a traer un cassette, pero vamos a ensayar mañana martes, ¿cómo ve? Y es más, vamos a ensayar aquí. Y entonces la señora como que le dio más seguridad. Más seguridad, ¿eh? Dijo, no, sí, aquí los espero. Y no, fuimos hecho madre y órale, ahí está el cassette. La primera, Virgen de Guadalupe, uh-huh, y unas de Roy Rodríguez. Uh-huh. Pero ya, eran como 30 canciones. Así, güey, las vas a sacar igual. No, está bien. Ay, que se las va aprendiendo. Ensayamos martes, miércoles, jueves. 3 ensayos. El viernes ya estábamos tocando con los Guacharacos de Colombia. ¿Y cómo se llamaban? ¿Ya le tenían nombre? No teníamos nombre, no, sino que fuimos, nada más decía, grupo, no, fuimos a la estación con Joel, uh-huh, y luego dijo, ¿y ya tiene nombre? Le dije, no. A ver, ¿pero por qué llegaron a la estación con Joel? ¿Ya lo conocían? No, bueno, sí, ya lo conocíamos. ¿De Bogotá? Desde la ronda de Bogotá. Ok. O sea, y éramos muy amigos. Y como él era también sonidero. Joel Luna fue director de la estación vallenata de Monterrey, la XH. Sí, pero en ese tiempo estaba en Radio Melodía. Radio Melodía, sí. Entonces yo lo conocía a él desde morrillo porque él era sonidero. Tenía su sonido que se llamaba Sonido Tropicana. Y también tenía sus LPs, todo, bien respetado. Sí, claro. Ahí en la colonia. Entonces, ¿y ya tiene nombre? Le digo, no. Y luego, pues es que somos varios, digo, y pues ahí le queremos poner la tropa, pero si ahí ya está ahí la tropa loca y esto y lo otro. La tropa. Pero aparte, nomás así la tropa. Y los pues dice él, pues ponle tropa colombiana. Colombiana, pues por la música colombiana. Y a mí se me hacía bien feo el nombre. Le digo, Chihuahua. Pero ya te lo había dicho. ¿Qué es eso, verdad? Sí, claro. Digo, ya después con el tiempo, pues ya te acostumbras y... pero en buena onda, digo, la tropa colombiana. Chale. Digo, no. Pero en fin, digo, no, está bueno. Y así se le quedó. Entonces, cuando fuimos ahí, con los Guacharacos de Colombia un viernes, de hecho tocamos en la carreta, ahí por Garza Sada, uh-huh, antes de ya agarrar a... Casi por el Tec, ¿no? No, más para arriba. Ah, tienes razón, después de la... Del ya nomás para agarrar así en la punta de la loma. Sí, es donde está la tienda grande, ajá, del, sí, H, ahí al lado. ¿Eh? Exacto. De hecho, había una llanta como de carreta afuera. Sí, así, unas, sí, de carretas arriba. Sí, exacto. Hombre, se puso bien chido el baile y luego tocamos en el Centro Social María Guadalupe y también bien lleno. Y decía, la tropa colombiana de Monterrey, Nuevo León. Lo decía Paco, Calaca y Lolito. Lolito era Jorge Zavala, el de los Bongo. Entonces muchos decían, ¿y esos güeyes quiénes son? Pero los Guacharacos, ¿no? Sí, claro. No, esos güeyes han de tocar chido para que estén ahí. No, hijo. Y luego que ya nos presentan. Y mucha raza. ¿Y tú qué chingados haces ahí, güey? Le digo, pues vamos a tocar.
entonces ustedes son la tropa colombiana. Digo, sí. Y luego, ¿aquel vato qué? Digo, no, pues ya no. O sea, Celso. Sí. Digo, no, pues ya no. No, pues échele ganas, a ver qué onda, güey. No, ya empezamos a tocar. Y esa misma raza que decía, pues a ver qué onda, ¿eh? Como diciendo, pues a ver, sí, cómo te va. Ajá. Empezamos a tocar y toda la raza empezaba. ¿Y qué tocabas, güey? ¿Eh? No te digo. Virgen de Guadalupe, el negrito Bonifacio, ese amor, uh-huh, o sea, la de Aníbal, uh-huh, pero bien cantaditas, Leida, uh-huh, o sea, muchas canciones que yo nomás canté. ¿Y Leida luego la grabaste, verdad? No, mira, ahí te va, muchas canciones que yo canté en su tiempo, que yo no grabé, porque pues yo grababa un poquito más cumbia, uh-huh, más cumbia, más rapidito. Entonces, otro grupo fue los que Las grabaron. Fue Javier. Sí, los grabaron. Los vallenatos, tienes razón. Leida la grabaron los vallenatos. Y ese amor también. Y ese amor. O sea, canciones que yo no grababa, ellos las lograban. ¿Pero por qué? No, porque están buenas las canciones. Sí, pero ¿la conocían por ti? Sí. Pero Javier, o sea, los vallenatos es mucho después, ¿verdad? Sí, ellos salieron como en el 88. Sí, ok. Y yo nací en el 84. Pero ya tenía, pues, yo la... Recorrido con Bogotá. Oye, bueno, ¿y qué pasa en ese tiempo? ¿Celso, los Piña ya no te dijeron nada? ¿Tú seguiste trabajando normal? Sí, trabajamos muy normal y todo. Y sí, sí extrañaba, fíjate, en buena onda, sí extrañaba yo a la ronda, porque sí nos llevábamos muy, muy bien. Y entonces, 4 años, 5 años, que me lo voy topando en ahí donde venden instrumentos musicales. Okay. Ahí estaba oyendo yo un acordeón y todo eso. Y estábamos comprando yo y mi esposa varias cosillas. Y luego... pero no dejaban de tocar el acordeón. Yo volteé y era Celso. Digo, ¿qué onda, güey? Oh, chido. Y luego yo voy... Lo abrazo y todo. ¿Qué onda, compadre? Y como siempre nos hablábamos, bien sincerotes. Güey, ¿y por qué me corriste? Ya, al chile, al cato, peínate. Dijo, ¿a poco no supiste? Pues en ningún momento te tranquilizaste para platicar. Tú nomás de buenas a primeras, vaya y... Sí, claro, está enojado. Sí, entonces digo, tú más, no me dijiste más nada. Dice, no, bueno, primero que nada te felicito, dice, porque tocan chido, dijo. Cantas muy bien, güey. Siempre cantaste muy bien. Se oye muy bien el grupo. Me dice, pero en aquel tiempo, ¿tú te acuerdas de la Chocolata? Digo. ¿Te dijo? Digo, la camioneta vieja. Una vez que compramos, pero entre todos, pues, éramos del grupo. Claro. Digo, sí, pero yo me iba por el otro lado, pero y luego Juana, pues no se la llevó aquel. Ese no es el pedo, güey. Bueno, este güey se llevó a Juana y luego vendió la Chocolata. La vendió así por sus... Y con ese dinero, pues compró enfrente... Y luego. Ya ni chinga, se fue bien lejos. No, de verdad, ese no. Entonces, sin Chocolata, pero el pelado con Juana, la hermana de Celso. La hermana de Celso. Pues se llevó todo el kit. Claro, güey. Oye. Y bueno, ¿y luego? Pues. Está bueno el chisme, ¿verdad? No, está bueno, güey. Oye, yo no sabía. Oye, ni un cigarrito, nada. No, nada. No, déjame pasarme, no. Si me permites, te voy a pasar más agua. Ahí voy, permíteme. Yo no fumo, pero contigo no sé. Está bueno el chismecito. Y es que es parte... aquel ya está durmiendo, güey. No, hombre, que va a estar dormido. Ahí está el buen Daniel. Te lo está echando el morrán. Exacto. Oye, es que tiene mucho que ver... puede sonar chisme, Paco, pero... Pues es la historia de ustedes. Es la realidad. ¿Por qué salieron integrantes sí, y todo? ¿Y por qué se formó la tropa colombiana? ¿Mande? ¿Y por qué se formó la tropa colombiana? Sí, no, pues yo... Es que me imagino que si se los dejaba yo ahí...
Claro. No, pero no, si no hubiera habido esa bronca, no hubiéramos hablado de que existiera la tropa colombiana. Ajá, sí, eso sí es cierto. Después, cuando ya, ya habían pasado 4 años, el señor Poncho, uh-huh, ese fue el primer pleito grande. La calaca. Que yo tuve con él. Y de hecho también lo saqué del grupo. El señor, que es que traía su maletín ahí de los contratos y todo eso, y en ese tiempo 10,000 pesos. Andaba echándose sus cheves ahí con un camarada de un depósito, y se fueron a ver el juego de fútbol Monterrey en el TEC. Ya puto pedo y todo eso, que no supo ni cómo, pero se le quedó el maletín ahí con los contratos y con los 10,000 pesos. En ese tiempo era mucho. Era cuando eran millones. Claro. ¿Y él era el que hacía los contratos? Era el que hacía los contratos. ¿Por qué? Porque sinceramente, en buena onda, y siempre lo he dicho, o sea, yo tampoco no soy un santo, él era el más grande, se veía pues como que más respetuoso, uh-huh, y pues era el que hablaba un poco más. Yo siempre era muy sumiso. Yo hablaba mucho y todo eso, pero con las muchachas. A mí me gustaba. No con los contratos. Yo siempre andaba con muchachas. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y no soy un santo tampoco, como digo, pero digo yo. Poncho murió, ¿verdad? No. ¿No vive? Vive. El que tiene poquitito apenas de fallecer fue el papá de Celso, don Isaac. Sí, ok. No, Poncho. Pero Poncho ahí anda. Sí. Okay, de hecho hizo un anuncio, un comercial de que ya se iba a retirar de la música y esto y lo otro. Bueno, ¿y luego qué pasó? Se te fue el hilo, ¿ah? No. ¿Corriste a Poncho? Sí, lo corrí. Bueno, de mi parte sí lo corrí. Y eso porque yo les dije a los muchachos, si no se va él, me voy yo, compadre. A todos les dije lo mismo. Eso fue meramente por la pérdida del maletín. Y les dije por eso. Dije, es que eso no se vale, digo. Porque tanto es dinero de él, pero también es de todo. Claro. Y si lo dejas ahorita, al rato te va a hacer otra y con más. O sea, ¿tú crees que realmente no se le perdió? No. No, pues tú crees. Sí. Aparte de eso, en ese tiempo, ¿quién salía con tanto dinero? Es lo que te iba a decir, ¿cómo va a ser un estadio con un maletín con tanto dinero? Sí. ¿Cómo ves tú, compadre? Oye, ¿en qué año fue eso? 84, 85, 86. Okay. En el 87. O sea, ya empezaban con el éxito ustedes. No, sí, pues ya había pasado... ¿Chiquillas? No. La chiquilla la grabamos en octubre del 87 y salió en el mero 88. Ok. No, yo lo corrí entre el 86, los últimos del 86. Al 87, yo vi a Juana, su esposa, ahí en un mercado de la Colonia Independencia, y le dije, ¿qué onda, Juana? ¿Cómo estás? Yo y Juana siempre nos hablamos, siempre, muy buenos amigos. O sea, de hecho, pues en buena onda con todos. Pero si hay esa rencilla de que, ¿cómo? Espérame. ¿Cómo pasó? Entonces yo le dije, ¿y un taquel? Dijo, ay, anda surtiendo pues para poder vender aquí y esto y lo otro. Y yo sí la vi un poquito demacrada en ese tiempo. Le dije, mira, ya ahí estaba la oficina en San Luis, entre Libertad y 2 de Abril, donde estaba una tienda, el Contadito, en ese tiempo. Entonces le dije, no, hombre, dile, cuando llegue, dile que vaya para allá. Ah, no, sí, está bien, Paquito, está bien. Oye, no vas a creer que ya mero llega igual que yo. ¿Y luego? Dice, ¿qué onda, Paco? ¿Qué tal? Digo, no, pásate, güey, pásate. Y ahí ya habíamos 2, 3 músicos que estaban ahí. Y yo les dije, muchachos, buena onda, vamos a recibir otra vez a Poncho. Para mí la amistad vale mucho. Claro. Y yo creía que con otra oportunidad pues ya iba a agarrar la onda. Pero no, como que le eché más... ¿Cuánto tiempo? Más carbón a la lumbre.
¿Y le seguiste dando los contratos? Pasó un tiempito y agarramos de que confianza, ¿no? ¿Otra vez? Pero no, o sea, él esperaba un momento como para sacarme a mí. Entonces, pasó un buen tiempo y grabamos. ¿Cuánto tiempo estuvo? Hasta Los Caminos de la Vida. Ahí fue donde valió quesadilla. A ver, tú lo metiste y ¿cuánto tiempo duró con ustedes? 88, 89, 90, 91, 92, 93, al 94. Fue cuando Los Caminos de la Vida. Ajá, grabamos Los Caminos de la Vida y fue cuando vieron el éxito en la Ciudad de México. Uh-huh, sí, claro. Pero bastante, bastante pegó ese disco. Bueno, CD porque ya no salía el LP. Ajá. Entonces vio la oportunidad y Disa, como él era el representante, pues Disa le mandó a hablar. Oye, ¿quieres ser representante del grupo de la tropa colombiana? No, pues así. Y entonces dijo, no, pues nos vamos todos. Pero a mí no me invitó. O sea, se iban todos a Disa. Ajá. Ok. ¿Y dónde estaban antes? Entonces veían la portada, veían la fotografía, y sí, ¿no? Veían a todos, y uno no es ninguno. estaban todos, no, pues ahí está. Sí, pero nosotros no nos podemos llamar la tropa colombiana porque el nombre... ¿De Paco? Sí. Y entonces... pues le pusieron, no, pues la tropa vallenata. Y volvieron a grabar Los Caminos de la Vida. ¡Achí! ¿Y quién cantaba en la vallenata? Ya estaba... mis coristas, Eddie, el Comino. Ok. ¡Ole, güey! ¿Y tú te quedas en qué compañía? Me quedé en Demi, donde okay. mismo. Pero yo estaba, ahora sí que ya he decidido a dejar la música. Y te voy a decir por qué. Porque cuando llegamos a la ciudad de Puebla, haz de cuenta que ahí fue un sábado. Tocamos con el Tri, Tropa Colombiana, Cañaveral. Ya traían Los Caminos de la Vida. Sí, bien fuerte. Claro. Y mi banda, El Mexicano. Wow. Enfrente de la central, ahí estaba la Terraza La Capu, así se llama. Uh-huh. Terraza La Capu. Y enfrente, así, hasta acá la central y acá el hotel. Ya nomás caminábamos, cruzabas la calle y te metías al baile. Okay. Ándale, que mi hermano Manuel... me va enseñando, pero primero me dijo, no te vayas a enojar, no te vayas a molestar, pero es que grabamos para una disquera, Disa, y pues aquí está el disco. Entonces, ¿quién te dijo eso? Mi hermano Manuel. ¿Y tu hermano estaba con ellos? Sí, andaba con la tropa colombiana, pero pues también lo hace cuenta que se llevó a todos. Eso fue lo que más me dolió. Claro. Y entonces, pero como éramos muy cabrones, muy juguetones, ahí venía una caricaturita, venía un caminito y un monito de caricatura. Ajá. Y al otro lado lo mismo, pero a un ladito las canciones, los temas, no venían ellos retratados. Y decía Los Caminos de la Vida. Ay, tan loco. Óyelo, es que quiero que lo oigas. Sí. Lo oí. Hombre, hoy es tu acordeonista, hoy es tus coros, todo. Claro. Me le fui a puros chingadazos. A tu hermano. Sí. Por vergüenza o no sé, como que no metía las manos. Y yo me la fui con todo y vinieron todos. Casi tumbando la puerta para meterse y todo eso. Ya me lo quitaron y ya ves que por eso nadie te quiere, porque por tu forma de ser y
eres muy peleonero y esto y lo otro, y esto y lo otro. Digo, pues es que si a ustedes les gusta que los roben, esos son, así son ustedes. Entonces tu hermano seguía trabajando contigo. Manuel Silva. Pero aparte había grabado con ellos. Ah, sí. O sea, él era músico de la tropa colombiana. Pero todos se fueron para allá y también se fue. ¿Y en qué momento pensaba decirte? Pues no sé, pero ese día... Y te digo por qué me dijo. ¿Por qué? Porque cuando íbamos cruzando para tocar en el evento, ahí había unos fornidos y todo, que iban de representaciones, uh-huh. El camionzote rotulado desde Monterrey, la tropa vallenata, un camión pero hermoso. A ver, entonces ellos un iban camión a tocar, panorámico. ¿Iban a tocar ahí también? No te estoy diciendo que íbamos a tocar en la terraza La Capu. Entonces eso me lo dijo en el hotel. Ya cuando nos fuimos para allá para tocar, yo me voy viendo el autobús, los caminos de la vida, la tropa vallenata, quién sabe qué. Y le dije yo, güey, yo no voy a cantar. ¿Por qué no? Porque yo no soy tropa vallenata, yo soy la tropa colombiana. Ah, chinga, pero tú te vas a tener que subir. ¿Por qué, güey? Yo no hice contrato. Luego, ¿qué onda? ¿Qué pasó, güey? Luego, ahí los escoltas, de representaciones. No, que tú te vas a subir. ¿Y por qué me voy a subir, güey? Digo, ellos cometieron un error en grabar una canción, un éxito, otras dos canciones, o tres, y luego un popurrí. Así es que no tenían, para la hora y media que tenían que tocar, no tenían más canciones. Repertorio. Entonces, por eso era el que decía, súbete, güey, súbete, y todos muy manitos, güey, no seas gacho, vente, güey. No, güey. ¿Cuánto cobraron por el evento? Ese de la representación tiene que saber. No, pues tanto. Ah, bueno, dame la mitad, mi chulo. Y me subo. No, pues aquellos bien enojados. Digo, ¿para qué se enojan, güey? Yo no me enojé por la pendejada que hicieron. ¿Por qué se tienen que enojar? Pues dinero, al rato lo... Claro. No, pues... Me lo tuvieron que dar y ya me subí a cantar. Al siguiente día tocamos, era domingo, tocamos en el Parque Los Venados en la Ciudad de México. Y de ahí nos pasamos al California Dancing Club. Bueno, pues les hice lo mismo. ¿Cuánto cobraron? Y luego llamó para acá, el de representaciones. No, es que este señor así, anoche le dimos la mitad del baile y ahora quiere lo mismo y todo. A ver, pásamelo. ¿Quién habla? Digo, Paco Silva. Paco Silva, ¿y por qué no te quieres subir? Digo, pues porque yo no pertenezco a la agrupación. A mí en ningún momento me invitaron y yo siempre he sido el cantante de la tropa colombiana y así, esto y lo otro. Pásenme a Poncho. ¿Y luego? No, pues que quién sabe qué le dirían, pero como que le dijeron, dale la mitad ahora. No y sabían de la traición, ¿verdad? Sí. Dice, ¿por qué supuestamente yo quería a la tropa colombiana completa? ¿Por qué dice el señor que no firmó? Y no, es que ah, cabrón, tartamudo me salió. Oye, ¿y luego? No, pues... Así le hice en el otro baile, más noche, en el California del Ciclú. Yo me vine a toda madre. Claro. Pero sí, venía destrozado por lo que habían hecho. Pero no les demostraba tampoco. ¿No? Yo nomás me sobaba la bolsa. Las bolsas y como que se enojaban más. No, yo tiré Barranquilla y ya llegué aquí. Pero fíjate... El autobús, el mobiliario de la oficina, el equipo, el show de luces, el escenario. O sea,
todo les dejé, yo no reclamé nada. Nomás agarré mi guacharaca y ni ahí nos vimos, les dije. Nomás me bajé. Ay, Dios que los ayude. Así nomás. Y eso sí, ya en el camino sí venía llorando, pero no por ellos, sino por mi hermano. O sea, porque hizo eso. O sea, es tan fácil, carnal, así, 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 ponte al tiro o algo. O, era para que te hubiera protegido. O si no, en el acto yo hubiera hecho otro grupo. Sí, ese Luis y el Vapor. Sí. Pero tú vente conmigo, güey. Pues, ¿qué chingos tienes que hacer allá? ¿Verdad? No, también. ¿Y quién fue el que le lavó el coco a tu hermano? ¿Poncho? No, pues Poncho. En aquel tiempo, se los llevó y los firmó a cada uno. Pero yo me enteré que, porque en ese tiempo así era. Por cada firma les daban un... una lana. Y no les dio nada. Ok. Bueno, y luego, ¿tú seguiste con... armaste otro grupo o cuál fue la historia? No. O sea, yo, como te digo, yo llegué a mi casa ahí con mi jefa y todo el día, como llegamos en la mañana, yo estaba... que no me viera mi jefa. Me hacía el dormido y todo, descansaba y todo. Y luego me dijo, ¿no vas a querer cenar? Dije, no. Ay, si tú eres bien tragón. Digo, es que no sé, no tengo hambre. ¿Estás enfermo? Dijo, siéntate, vamos a platicar. ¿Sabía algo? No. Pero ella me dijo, yo te conozco, yo sé cómo eres, tú traes algo. Dime. Dijo, tal vez no sé muchas cosas, no sé cómo hablarte, pero si yo te puedo ayudar, tú dime. Y ya le empecé a decir. Le dije, y ahí también va Manuel. Dijo, ay... ahí es donde me dijo, pues mándalo a la chingada. Dijo, la parte que le toque mía, que vaya y chingue a su madre. Así me dijo mi jefa. Me dijo, y desde mañana quiero que te levantes temprano y tú vas a hacer tu grupo. Dijo, y no me digas que no. Dijo, ¿por qué? Porque tú eres músico. Si tú no le sigues, dijo, con el tiempito, dijo, te vas a arrepentir. Y de tristeza dijo, hasta te puedes ir, te puedes morir. Ah, chía, ¿pero por qué me está hablando así? Dijo, ¿de veras? Dijo, tú eres músico, toda tu vida has cantado. No creo que no tengas un amigo que toque acordeón. Digo, no, pues hay varios. Dijo, venga. Y no creo que no conozcas a alguien que toque el bajo. Digo, no, sí, también. Dijo, entonces, dijo, tú, si ya hiciste una vez al Vapor, dijo, Diosito te va a ayudar. Dije, no, está bueno. No, y así le hice. Igual. Aquellos empezaron a lograr que los caminos de la vida y los caminos de la vida, pero los sonideros de allá, al que conocen primero, eso, así es como se van. No, aquí los buenos, los efectivos son la tropa colombiana, los verdaderos de los caminos de la vida. Pero yo les decía, no, es que esa canción es de Omar Geles, esa es colombiana. Dice, sí, pues nosotros te entendemos, pero los primeros que nosotros escuchamos con los caminos de la vida fue ustedes. Dice, es como un niño, lo primero que oye, eso es lo bueno. Por ustedes entró esa canción. Si la oímos con los Diablitos, a lo mejor no nos va a gustar. Claro. O a lo mejor sí nos va a gustar. Pero ¿quién llegó primero? Pues la tropa colombiana. Entonces ellos salían siempre en domingo y la chingada. Toda madre, la tropa vallenata. Y yo bien agüitado. No, pues ándale que... Luego
A los tres días hice otra vez la trompa colombiana. A ver, a ti y la disquera me dijo, ¿qué necesitas? No, necesito acordeón, esto. Demi. Sí. Fue lo único que me dio. Cuando empezaste a ver el éxito de ellos en televisión y todo, ¿te dio para abajo? No, al contrario, me picaron una cresta. Ah. Dije, chinga, pues si esa canción fue por ti. Ahora sí que por uno, ¿verdad? Uno la metió y ¿por qué les voy a dejar servido el pastel? Sobres de volada, órale. En tres días igual también. Y luego llamé para México. Compadre, así. Ya está la tropa colombiana. ¿Ya la hiciste otra vez? Sí, güey. Entre los mismos sonideros. Aquel ya así. Tráetelo. Tocamos con el sonido Perla Antillana en la Ciudad de México, en Nezahualcóyotl. Esas no son calles, son leguas también largas. Bueno, tocó el sonido Cóndor, tocó el sonido La Changa, el Perla Antillana, uno del Peñón de los Baños, ahorita no me acuerdo, y la tropa colombiana. Mira, desde donde empieza hasta donde acaba la calle, pero veías así, bien lejos, todo lleno. Y el chavo de Perla Antillana, bien, bien chido. Oye, compadre, estuvo muy bien. Ahí te va lo tuyo. Dijo, y ten más, órale. Casi el doble me dio. Dijo, porque se puso chido. Dijo, se puso muy bien. ¿Cuándo hacemos el otro? Claro. Ah, bien. Pero allá, bien chido. Buena onda. Oye, y luego, ¿jamás volviste a ver a los músicos de tus músicos anteriores? Te lo juro que no les he visto. Una vez fui porque un camarada que vende sombreros colombianos, Mario Durán. Sí, cómo no. Me dijo, saludos a Mario Durán. Sí, un saludote. Me dijo, Paco, así. Es que siempre que voy con Zavala, la esposa de él y el mismo Zavala, me dicen que qué onda. ¿Qué, por qué no le eches la vuelta? Porque él estaba parapléjico. ¿Quién es Zavala? Jorge Zavala, el de los bongo. Ah, ok. Que empezó con la tropa colombiana conmigo y con el Poncho. Dijo, no se mueve, no habla. Y tenía un agujero aquí en el pecho. Y por ahí hablaba. Le tenían que pegar un microfonito especial. Uh-huh. Ay, Jesús. No, pues sí fui, pero como al mes después murió. Pero ya había durado 5 años así. Él es de los que había abandonado el grupo. ¿Qué pasa con tu hermano? La relación con tu hermano. Pues te lo juro que se deterioró tanto que hasta ahorita no nos hemos visto. Si nos hemos visto unas 2 o 3 veces. Sí, 3 veces, porque mi jefita murió hace un año. Murió hace un año. Ahí lo vi. ¿Y no hablaron? No. Guarda rencor. No es rencor, porque pues yo quiero a todos mis hermanos, pero digo yo, si él cometió un error y todo eso, yo lo recibo, pero él cometió el error. Él tiene que venir a pedir una disculpa, un perdón, algo. Yo no voy a andar, de que después que lo que me hizo, no voy a ir yo a seguirlo. Así es como yo tomo yo eso. ¿El grupo ese sí, eh? No. No, ya, ya. Hay mucho, ¿eh? Hay uno allá con los hijos de Poncho, allá en San Antonio. ¿Tropa Vallenata? Sí, y aquí hay otra. Y luego tiene poquito que ya dijo Poncho que se iba a retirar, pero le va a ceder el nombre a otro grupo, a otro muchacho de ahí. Es otra historia. Ok. Sí. Y después había ahí otra tropa colombiana y esto y lo otro. Total, a uno lo metí al bote y al otro lo demandé. Entonces, ya quieren hacer tropas por todos lados. No. ¿Cómo que a metí? A mí que no me vengan con oye, eres bravo, güey. No, sí, o sea, huevo, pues, mira. Claro. Tengo familia, mis hijos comen, mis nietos y sí, todo. Sí. A la chingada. ¿Y mucho trabajo te ha costado? Bastante. Me ha costado 2 huevos, pero de avestruz. Oye, compadre, ¿cómo que metiste a alguien al bote, güey?
¿Que tenía el nombre o qué? ¿Cómo estuvo eso? Se hacía llamar Kenny y su tropa colombiana. Ok. Un tiempito, si acaso que 2-3 meses, y eso porque lo metió Juan López, el bajista, en paz descanse. Pero él en ningún tiempo grabó en un disco, que haya grabado un disco, nada, o sea. ¿Él te puso y me va saliendo? Y luego después dije, no, es que Juan López me dio el nombre. Nomás así. ¿Y dónde estaban? ¿Ese grupo de dónde era? De Santa Catarina, allá rumbo, ya para agarrar para Saltillo. ¿Y qué hiciste? ¿Lo demandaste? Sí, ahí tengo un licenciado en Saltillo. Estaba ahí, pues, o sea, todo con foto y con pruebas. Claro. Ya tocó y todo eso. Ya se acabó el evento. Y iba saliendo y ahí los policías. El señor Kenny y su tropa colombiana. Sí, mire, órale. Sí. ¿Y sigue en la cárcel? No. Pero duró casi que 3 semanas, algo así. Okay. ¿Y te tuvo que pagar algo? No, yo no quería. Yo, no es el dinero, es el abuso. ¿Y tú ya le habías advertido? Si tienes que pagar, paga con cárcel, pues paga con cárcel. ¿Pero le advertiste? Sí, mucho tiempo. Le dije, ¿qué onda? Así. ¿Por qué? Luego dicen, es que aquella tropa colombiana cobra menos. Pues sí, pero ¿quiénes son? ¿Son piratas? ¿O no? Sí, claro. Sí. No, lo metí al bote. Ahí sí, hablaron los familiares. Óyeme, échame la mano, ayúdame. Es que mira que metiste al bote. ¿Y por qué lo metí? Y ya llevaba varios años y todo. ¿Por qué ustedes no le dicen, estás mal, no hagas esto y esto y lo otro? Te pueden meter al bote. ¿No? ¿Y el periodo tocaba si bien? Si no entiendes, ¿no? Vas a entender ahí. ¿Y sí entendió? ¿Oye, tocaban bien? No, pues no, yo nunca los oí. ¿No fuiste a saber a grabarlo? O sea, ¿no fuiste tú quien lo...? No, yo nomás mandé al licenciado y... Oye, qué historias, qué bárbaro. ¿Quieres más o qué? No, me quedo ya con eso. Yo le dije a mi compadre. Rubén. Dije, va para largo. Por mí, pueden hasta una semanita, si me hace que sí. Vamos con esta sección que se llama Las Tres que te marcaron. Paco Silva con nosotros. Algo dijo mi compadre porque llegó la tabla aquí. ¿Qué dijiste, compadre? ¿Qué checho? Pan con quecho. a veces me aviento unas de las mías. Unas buenas. Ahorita también te unos chistes. Porque sé que eres bueno para eso. Oye, vamos con la sección esta que es las tres. Gracias. Las tres que te marcaron. A ver. Te pregunto, ¿cuál para ti es tu mayor éxito musical? ¿Musical? Sí. Pues sinceramente, en buena onda, fue un parteaguas, Los Caminos de la Vida. ¿Por qué? Porque ahora sí que fue un récord, pero que muchas gentes ya nos entendieron. Porque antes nos decían, no, este tipo de música es para locos, es para viciosos, para marihuanos y esto y lo otro. Y no nos bajaban de ahí, güey. Entonces... Desde el 88 que grabé Las Chiquillas y luego en el 89, Tina, como que ya le empezaba ya a cambiar el chip poquito. La gente. Perdón, La Mujer del Zapatero. Y entonces, que nunca le he podido cantar yo completo. Esa está bien rara. La letra está bien revuelta. Oye, ahí hay otra peor. ¿Cuál? Una de Calixto Ochoa. Mm. La Mujer de... ¿Cómo te ve? Jereme que jere, juru, cara, joro, jao. Muy bien. Ahora, ¿cuál ha sido, compadre, la presentación más complicada que has tenido? La presentación más complicada. ¿Ha habido una bronca, que ha habido algo que dices, a la madre? Se pues salió de control. Pues una que estuvimos enfrente
de Plaza Jardín, se llamaban Casino Los Garza. ¿Aquí en Monterrey? Fue el primer mano a mano con la ronda, güey. Uh-huh. Era que Lázaro Cárdenas y la Reynosa. Uh-huh. Es más, enfrentito, ahí está el... ¿El lugar? ¿Sigue ahí? En contraesquina, ahora es una gasolinera grandota. Okay. Bueno, en contraesquina. Okay. Ahí donde vendían madera y todo eso. Uh-huh. Ahí era el Casino Los Garza. Uh-huh. Un casino estaba muy grande. ¿Y qué pasó? Pues el primer mano a mano. Entonces, ándale que estaba... Empezamos nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Empezamos nosotros y luego empezaba Celso. Y se arrimaban los seguidores de Celso. Pero se arrimaban así, ¿verdad? Bien curioso. Y luego empezábamos nosotros y se retiraban, sí, como diciendo estos güeyes, ¿no? Uh-huh. Y luego se venían todos los de nosotros, pero algo muy bonito. Pero después como que no se aguantaron, porque sí, empezamos a meter canciones pesadas, bonitas. De baile. De baile. Y empezaron a volar las sillas, mesas y todo eso. Y luego estaba tocando Juan López y le aventaron un tecate, pero así lleno. Lleno. Así como bien bonito. Así como bien cachetada. Bonito, madre. Lo volteó y el tecate, haz de cuenta que se abrió y cayó al suelo y la... Sacaron como... Con efectos especiales. Sí, pero sí, el pobre Juan estuvo... O sea, se le hizo una como no. Pero así como que dibujado así. Ah, no, claro. ¿Y tú? Si le hubieras dicho, ponle a este vato, ni le pega. Sí, no, que la puntería. Sí, de veras. ¿Y tuvieron que parar el baile? Sí, lo pararon. ¿Qué hacen ustedes? Tú estás arriba del escenario. ¿Qué haces ante una situación de esas? Pues es que es algo importante. ¿A quién le ayudas? Y luego si le ayudas a uno que a lo mejor sea de seguidor del otro y no sabes cómo va a reaccionar la gente, uh-huh, que me apoya a mí, ¿me entiendes? ¿Ahí qué es lo que haces? ¿Bajarte del escenario? No. Nosotros nos estamos en el escenario hasta que ya nos digan, ¿sabes qué? Sí se paró. Y pero tocando no, ¿verdad? No, tocando, o sea, no. Dejan de tocar. Tienes que dejar de tocar. No, si no, pues haz de cuenta que les des cuerda a la raza. Claro. O empezar a tocar un paseo o algo que los tranquilice. Que sea algo más tranquilo. Sí, güey, no, para que los tranquilice. No, tienes que parar completo y decir ahí en el micrófono, racita, pórtense bien. Si no, pues esto se va a parar y todo eso. Y no es conveniente por un chavo o por otro, que somos bastantes. Es imposible, digo, claro, que es mala onda de que por uno o por otros dos, o por dos chavos, que paren todo este evento, que ustedes pagaron su boleto. Ya como que entiende un poquito la raza. Sí entienden, pero ese batalla. Día como que no entendieron. ¡Hijo de su madre! Y bueno, pues vámonos temprano. Bien. Pero sin gozo de sueldo. Nomás con lo que nos habían dado de anticipo. Ah, por anticipo que se canceló. Pues sí, por no era bronca tuya. Pues sí, pero en el acto ya sabes la raza. A mí me regresas mi entrada y si no, entre todos, pues le hacen un peor. Sale peor. Entonces, no, está bueno. Ahí empezaron a entregar eso. Oye, canción que no te gusta cantar. Que dice, ya me hartó esa canción de las mías. Ya, esa ya, no, chole. No, yo soy al contrario, compadre. ¿Qué? Entre más me las pidan, más las canto, porque pues yo tengo que complacer a la gente. Sí, estoy de acuerdo. Y si yo grabé esas canciones, es porque yo las considero que son buenas. Pues todas las canto. No, yo todas las canto. No hay una que digas, esa no me gusta. No. Si no, no las hubiera grabado. Sí, pero a lo mejor las grabaste hace mucho y te la piden tanto que llega un momento que te harta. ¿Cuándo te pregunto? Ah, no, sí, nos piden mucho. La de la cumbia brava. ¿Mm? La piden. Y tú dices, pero aclaras, muchachos, no es onda mía. La están pidiendo. Me la están pidiendo y tengo que complacer. Y la raza, pues échale. Claro, va a seguir bailando. Sí. Muy bien. Siempre, donde quiera, compadre. La cumbia de la amistad. No, hay muchas canciones chidas. ¿Tú grabaste la cumbia de los pajaritos o no? Fíjate que no. No, esa no. Pero si la toco. Si la tocas. Si la toco, sí, porque es buena canción. No, no tiene por qué pasar desapercibida. Esa es la original. Y luego está bien.
Esa no es cantada, es instrumental. Sí, es instrumental. Ah, ahí le pego. Esa es muy buena. Ahí le pego al Mahenry. nomás un gritito, dos, sí, y descanso. Claro, descansa la garganta. Oye, esa es muy buena para los operadores de radio, porque dura como, la original dura como unos 8 minutos. Sí. Entonces tienen chance de ir al baño, de cenar rápido, de lo bolón, que sea. Nomás, ya nomás en una estación de radio vallenata. Oye, la cumbre de los pajaritos, y sabes que el operador se fue al baño. Simón. Muy bien, vámonos con esta sección que se llama radiografía. Vamos a hacerte una serie de preguntas, compadre. A ver qué opinas al respecto. Adelante. Échale, compadre. Pásale para platicarle a la raza en esta noche. ¿Dónde es? Decirles a ustedes que la promoción de Travesuras de El Remate de junio y julio, esta promoción que tienes que aprovechar, que va a aparecer en pantalla en cualquiera de las 9 sucursales. Ahí aparece en pantalla y está Mega Remate de junio y julio. Busca tu sucursal favorita o la que quieras, la que te quede más cerca, y ahí está el precio. Es paquete para 80 personas con todo incluido de lunes a domingo. Está Guadalupe, está Rómulo Garza, Gonzalitos, Revolución, Santo Domingo, Concordia, Escobedo, Santa Catarina y Juárez. Y además los paquetes te incluyen todo, absolutamente todo, piñata, pastel, merienda, todo. No vas a batallar nada en cualquiera de las 9 sucursales de Travesuras y aprovechas esta excelente promoción del Mega Remate de junio y julio. Aprovechala y bueno, las oficinas se abren de 10 de la mañana a 10 de la noche. Es importante que vayas, separes tu fecha, asegures tu lugar. Si a lo mejor dices, no tenía pensado hacerle la fiesta a mi niño, a mi niña que cumple en junio, que cumple en julio, pero viendo estos precios, lo vas a hacer. Aprovechalo y aprovecha, por supuesto, que ya se pueden festejar los niños, porque seguramente en años anteriores no pudiste hacerle un festejo en forma. Ahora sí, y más con estos precios. Los esperamos en Travesuras, porque en Travesuras sabemos de fiestas siempre. Y bueno, ahorita vamos a seguir platicando con Paco, que le vamos a hacer algunas preguntas importantes. Están comunicándose vía redes sociales también, están haciendo algunas preguntas. En un momento más vendrá la sección de contacto directo, en donde hacemos las preguntas directamente. Las que ustedes hacen en las redes sociales se las hacemos a el invitado, que es hoy Paco Silva. Y bueno, vamos con esta pregunta. Paco, te voy a preguntar. Pásale, por favor, compadre. Sin miedo al éxito. Ahí va, compadre, ¿has andado en lugares conflictivos, en lugares complicados? ¿Alguna vez has probado alguna droga? No. ¿Te han ofrecido, por supuesto? Sí, eso sí, pero eso era en tiempos de morrillo, o sea. ¿Ya de grande ya? Ya de grande jamás, en bailes tampoco, no. Sí, de hecho, eso fresca, al menos en gachos. No, tampoco, o sea, nunca he sido... No, no. Porque yo sé que no mentiras. Fumas, no tomas. No. O sea, nunca has tomado... Sí, te sí tomo, mejor, sí tomo, pero con mis hijos, pero ahí en mi casa. ¿Pero uno o dos? Una, dos, tres, y a veces un poquitito más, pero yo nomás les digo, ahí se quedan en su casa, yo me voy. Y voy a dormir. Siempre, bien. Siempre. Nunca he sido bueno así para eso. Muy bien. ¿Qué anhelas que ya no tienes? Yo anhelo que no tengo. Pues no te sabría decir. Pero yo lo que quiero es salud. Okay. Pero sí la tienes. Tengo mi diabetes y la quiero mucho. Porque si no quieres a tu enfermedad y te cuidas, eso es lo ¿Hace cuánto tiempo te detectaron diabetes? Hace 15 años. Okay. ¿Y has sabido controlarla? Sí, bien. Bastante, bastante. Y me cuido bastante, pues, para mi trabajo, mi familia, mis seguidores, y pues porque tiene que todavía seguir, primeramente Dios. Pero, Paco Silva para rato, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero entiendo que debes de seguir una dieta o más o menos rigurosona. ¿Cómo le haces a los viajes? Pues por eso mismo. Hay que cuidarse. Y sí como bien, pero como sano. Ok. Como sano. Eso sí, que como mucho, sí como mucho, pero ahí balanceadito también. Ok. Sí, y lo hago con mucho gusto, porque como te digo, quiero mi enfermedad y hay que quererla, porque ya no te vas a poder deshacer de ella. Y hay que abrazarle y decir, me voy con ella nomás y voy a tratar. Nomás déjame estar bien y hacer las cosas que se tienen que hacer para estar bien siempre.
Yo le pido a Dios, nada más le pido salud. Todo lo demás viene pegado. Bien, qué bueno que dices eso, porque la siguiente pregunta es religión. ¿Eres de religión? Sí, soy católico. 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 ¿Algún santo en especial que digas? Pues primeramente mi Dios, mi Virgencita de Guadalupe, San Juditas. San Judas. Yo les hago su fiestecita ahí en mi casa. ¿Ahí en la casa? Ahí en mi casa. Cerramos. ¿Eso es el 28 de octubre? 28 de octubre, porque el 28 de octubre es el cumpleaños de la tropa colombiana. Ah, nació un 28 de octubre. Sí, okay. Compadre. Okay. Y entonces también le canto a la Virgencita el día 12. Cuando, si hay contrato, yo le digo, Virgencita, dame chancita. Sí. Porque tengo que trabajo, pero ya sabes que siempre te hago tu fiestecita. ¿Verdad? Y sí. ¿Y qué es la fiesta que haces ahí en tu casa? ¿Qué es lo que haces? Pues ahí con todos los vecinos, todos siempre están invitados. ¿Es comida? Su comidita, tacos a vapor, llevo mariachi y siempre procuro llevar a mi comadre, Lila, y su Perla del Mar. Ah. Porque ella reza y hace unos cantos ahí. Saludos a Lila. Y mi comadrita Lila, la quiero mucho, mi compadre Chuy. Sí. Y ella siempre va a los dos eventos, al de... ¿El 28? Sí, el día 28 de San Juditas y el día 12 de la Virgen de Guadalupe. ¡Órale, no sabía! Tienes muy buena relación con Lila, hace muchos sí, años. Sí, es mi comadre, de hecho es madrina de mi hija. Ok, uh-huh. Ok. Bien, muy bien, ahí está. Ahora, ¿de dónde sale, nace o se les ocurre los saludos en las canciones? Mira, yo siempre lo hice desde que fui cantante profesional. ¿Se te ocurrió? ¿O lo habías, lo hice? Pero fíjate que todas las canciones, cuando yo le dedico algo, eso es espontáneo. Uh-huh. Eso es espontáneo, que te nazca a ti de un amigo, esto y lo otro, o algo que te acuerdas de un camarada. Ah, así es. O sea, no que sea planeado, porque a veces hasta los gritos se oyen mal. Pero ¿estás de acuerdo que cuando grabas una canción con un saludo se queda para toda la vida? Sí. Eso se queda para toda la vida, pero máximo a un amigo que tú tienes un determinado tiempo que no lo ves, uh-huh, y tú en el acto compras el disco o algo y Paco, te la bañaste, me la dedicaste y todo. Ahí sí. Eso es porque es espontáneo, no es planeado. Y muchos artistas cobran por dedicártela. ¿Tú nunca has cobrado por eso? No, eso no se hace. Porque déjame decirte, también hay que dedicarla, pero canciones que queden, tanto el nombre como el apellido, porque a veces no quedan. O sea, dentro de la canción que quede, que rime. Que rime, exactamente. Okay. Que rime. No, yo no lo hago por si no, te imaginas, hay mucha gente que sí me ha dicho, güey, pero qué onda, tú dime cuánto. A ver, ¿cómo te llamas? Digo, y ya después, una canción de repente y esto y lo otro. Como quiera yo, ahí tengo mis apuntes, no te creas. Ok. Pero como te digo, yo no cobro. Llego a la casa, este chavo me dijo que se llamaba así, esto y lo otro, sobres. No me acuerdo de la canción, la nueva. Hay una canción. ¿Melina grabaste saludos? Laura, Vanessa, mi niña, mi hija. Ah, ok. Nada más ese saludo es. Y Kaylee Johanna. ¿Y ella es? Kaylee, es mi nieta. La hija de mi hijo Adrián. Ok, ok. Y quedaron muy bien. Y ya no dije más. Nada más ella es en medio del tema y se acabó. Después al último, mi colonia Independencia. Fue sí, lo que dije, es todo. Claro. ¿Todas las canciones llevan saludos? No, a veces no. ¿De las tuyas? No. Hay canciones hay unas que no llevan. Pero son muy raras, o sea. ¿Las chiquillas sí llevan saludos? Sí, sí llevan. ¿Y cuando las cantas con los saludos? Exacto. A ver, recuérdame el de las chiquillas. Cántamela y yo te digo. Esa noche en la mura, ya. Llegaron una chiquilla, me invitaron a la playa y fuimos a la boquilla. De la boquilla nos fuimos todos a bailar y bailando amanecimos. Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más. No me quiten ese disco. Me lo vuelve a repetir.
porque está muy sabrosito. Y yo no me quiero ir, y así nomás, ahí, y así nomás. Un pasito adelante y otro para atrás. Tania, 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 en Cartagena, Leo Eduardo Castillo y el Papi Enrique. El Papi Enrique. A ver, ¿quiénes son ellos? El Papi Enrique es un colombiano. Ajá. El colombiano de Colombia, te iba a decir. ¿Quién es? Ese señor, es muy conocido allá, el Papi Enrique. Pues no es músico, pero sí es se dedica al medio. Ok. Graba, ¿me entiendes? Pero digo, músico. ¿Y antes del Papi Enrique qué dices? Leo Eduardo Castillo, ese es un chavo de San Nicolás de los Garza. Ok. En ese tiempo era un morrillo. Ok. Ahorita ya está grandote y todo. ¿Y quién te pidió ese saludo? No me lo pidieron, o sea, yo los conozco al chavillo, yo se le dediqué. Ok. Como quiera, qué padre para él. Es por eso que te digo. Que se quede para toda la vida. Exacto. ¿Y la raza la cantamos con todo y los saludos? Exacto, por eso mismo yo trato de hacer lo mismo. Porque una vez me pasó, me dijo un chiquillo, no, ves que ya no me gustó esta canción, porque no dijo esto. Dije, chinga. Ajá. Le digo, ¿y eso? Es que yo la identifico con eso. Al momento de cantarla. Y tiene razón. Y yo trato de la canción, o sea, decir eso. Yo siempre en la casa es lo que oigo, música. Siempre estoy empapado de música. ¿Siempre vallenata? No. Tengo ahí bastante música bonita. ¿A cuál te refieres? Tengo música de allá de Nuevo Laredo. El grupo se llama La Dinastía. Ajá. Y otro grupo. Pues son vallenatos. Son colombianos. No. Música colombiana, La Dinastía. No, es música así de grupera. Ok. Pero de aquellos años. Ok. Uno se llama los Marinos de Nuevo Laredo. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Ah, sí. En cumbia romántica. Digo, sí conozco la canción, pero no lo sé. Esa canción pegó mucho en los sonideros, pero bastantísimo. Te la voy a pasar para que le eches un vistazo. ¿De qué año será esa canción? Pues sinceramente son como el 70, 72. Ok. Con ellos. Uh-huh. ¿Verdad? Y hay otro grupo. ¿Cómo se llaman los consentidos de Nuevo Laredo, hijo? Los hermanos Ruiz. Ah, esos. Ok. Haz de cuenta que estás oyendo los hermanos Barrón, pero un poquito más antiguo. Y puras, ellos, para que veas, ellos sí tocan puras colombianas. Okay. ¿Entonces te gusta lo tropical? Me gusta, sí, tengo música de Pedro Llerena, tengo música de cuando empezaron los Bravos del Norte, con Cornelio Reina. Tengo, compadre. O sea, ¿te gusta la música norteña? Sí. ¿A quién admiras de quisiera que fueras a mi casa, para que... ¿Para que veas quién es Canuto? ¿En serio? Oye, sí, pero por ejemplo, de los Bravos, o los Relámpagos. Sí, los Relámpagos del Norte. Cuando empecé con Cornelio Reyes, tengo el primer LP. Neta. Sí. ¿Qué más te gusta de los norteños? De los norteños, pues que hay varios. El Dueto Estrella. Bueno, ese es más atrás. Y es más atrás, para que veas. Y los Doneños. También, los Doneños, también tengo ahí LPs. Don Ramiro Cavazos. ¿Y los conoces? ¿Los conociste? No, sinceramente no. Pero esas canciones son las que le gustaban a mi papá. Ok. Sí. Okay. Entonces tienes la influencia de tus hermanos y de tu papá. Entonces, sí. Lo norteño y lo vallenato. De mi papá, ya cuando llegaba del trabajo, era cuando ya oíamos. Pedro Llerena. Sí, todo eso. Órale. Un agasajo. ¿Y nunca pensaste grabar norteño? Pues yo grabé la de... no me acuerdo cómo se llama. El Mal Querido, de José Alfredo Jiménez. ¿Pero la grabaste
En colombiano. Sí. Ok. O sea, pues también Camilo VI. Digo, la canción de Melina es de Camilo, sí, ¿verdad? Sí, de Camilo VI. Pero la verdad es que la adaptaste. Ahorita te estaba diciendo fue al aire. O sea, qué buena adaptación hiciste. Y no le metimos mucho arreglo. Porque lo fácil, lo no complicado, es favorable para los bailadores. Si un músico se esmera en ponerle muchos arreglos y todo eso, pues nomás se te quedan viendo y como que diciendo estos queda. Claro. Sin embargo, le tocas así una cumbia sin meterle tanto. Luego empiezan con la patita, así, con la patita. Sí. Y de repente ya andan bailando. Sí. Y esa canción está bien bonita. Como para meterle tanta melodía. Si no necesita tanto. Exacto. No necesita tanto. Si la letra está bonita. Pero no te enojes, güey. Yo no te dije nada. Ah, bueno. Entonces, ya no lo vuelvo a hacer. Oye, compadre. Otra de las preguntas. ¿Cómo supiste que Celso había muerto? ¿Cómo te enteraste? Yo me enteré. Era la mediodía. Era la mediodía. Y luego salió en por los medios. Por los medios de televisión. O sea, ¿no te habló alguien de...? No, sinceramente no. ¿Cómo se fue Celso contigo? No, bien, como te digo. Sí, ¿esa fue la última vez que lo viste el día en la tienda de instrumentos? No, porque después empezó a viajar él mucho para el otro lado y nosotros también. Y siempre daba la casualidad que nos topábamos. O sea, que ellos ya venían de regreso y nosotros íbamos entrando. O a veces los dos íbamos entrando para allá. Y siempre me agarraban. Me agarraban a carrilla. Pues son cuatro. O sea, Lalo, Enrique. Los Piña. Lalo, Enrique, Rubén y Celso. Y siempre Celso. Ese artista. Mira, cabrón, era su amigo, el artista, y aquellos eran bien burlones. Ah, Simón, ¿qué onda, compadre? ¿Qué? Pinche artista, le digo, pinches Beatles. eran los cuatro. Me quedé a andar carrilla y ya nomás les empezaba yo a atizar. Vámonos. ¿De dónde van, cabrones? Oye, pero no tocaban en el mismo baile. No. ¿Pero se juntaban a comer o algo ya estando allá? Nada más tocamos una vez en Houston. Ok. Se llamaba... Todo disco. La Fantasía. Ok. El Club de la Fantasía. Okay. En Houston. Ahí tocamos con Celso. Ok. ¿Hace...? En el 2015. ¿Lo seguiste viendo? ¿Se vieron así en las carreteras o en los... Sí, ahí nos saludábamos, nos abrazábamos, todo. ¿Pero cómo pues iban en los autobuses? O sea, ¿se bajaban de repente? No, por lógica, cuando vas para Estados Unidos, ahí tienes que pedir el permiso. Ya. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí se dura un poquitito de tiempo. Te echan la platicada. Y no, pues hasta bien sabroso. Sí, claro. Y como te digo, no, me agarraron. ¿Alguna vez recordaron aquel momento donde te saliste? ¿Qué has platicado con...? No. Ya no se volvió a tocar el tema. Se tocó el tema. Nomás cuando yo lo vi ahí en Montevideo, que le dije yo, ¿y por qué me corriste, cabrón? Nada más. Pero ya era totalmente de WhatsApp, sí, no era un reclamo. Sí, ya era. ¿Fuiste al velorio? Sí, fui. De hecho, yo estaba con Joel Luna porque me dijo, vente a una entrevista para hablar sobre Celso. Sobre Celso, cuando... el tiempo que estuviste, es para platicar y esto y lo otro. Y también me habló el CEPI. Ahí estuve también, pero ya cuando estaba yo con Joel, fue cuando me habló Javier López. Oye, ¿sí sabes dónde? Le digo, no sé, sinceramente no sé. Y como que indagó y luego me volvió a llamar. ¿En tal parte? Sí, dijo, ¿cómo ves? ¿Dónde estás? Le digo, voy saliendo de aquí de la XCH. Si quieres paso por ti para ir. Ah, bueno, vamos. Ajá. Entonces ya eran que las 2:30. Y luego, pues, no, sí había gente ahí cantando las canciones de Celso, mucha gente ahí
pues sollozando. Pero este Javier López se metió a la oficina de ahí y le dijo, mire, yo soy Javier López, él es Paco Silva, que anduvo mucho tiempo con Celso. No sé si pueda subir a... Dijo, es que todavía no está la familia. Tiene que estar la familia y ellos van a decidir quién puede pasar. Ah, no se preocupe. Pero fue todo. Entonces, ya nos regresamos al estacionamiento y ya íbamos de salida. Y Juani, me la voy topando así en el carro. ¿Quién es arriba. ¿Juana? No, Juani, la esposa de Celso. Ah. Y luego me conoció y como te digo, también siempre nos llevamos bien. Me dijo, ¿qué pasó? Dijo, bájate, para ahorita subirnos. Le dije, que no, ya no puedo, ya vamos de salida. Después, como era acá por la del Valle, uh-huh. Como este me llevó de la XCH, mi carro estaba allá. Ah. Entonces dije yo, perdón. Entonces no pudiste. Yo no pude, no. Después, ahí salió un de que, no les dejaron. O sea, como nos tomaron una foto a mí y a Javier, ahí en la mera sala donde... Uh-huh. No, no los dejaron entrar, quién sabe qué. No vi esa nota, ¿sí? Sí, así vi. Raza, mala leche. Yo le dije, pero esa es la realidad. Esa fue la realidad. Eso es lo que pasó. Sí. O sea, mientras no estaba la familia arriba, ellos por no decir, pueden. ¿Sabes qué? Porque digo yo, tampoco no iban a dejar a todo el mundo que estuviera ahí abajo, claro, cantando esto y lo otro. Digo, a lo mejor en el panteón sí, ¿no? Sí lo pueden hacer. Sí, a lo mejor sí. Pero aquí, ahí no. Mientras la familia no autorice. Exactamente. Sí. Entonces, no había nadie. Nos fuimos al estacionamiento y a la mera salida. Pero como bien dices, en el panteón sí, porque es público el panteón. Exacto. Pero acá no, acá es privado. Exacto. Bien, ahí está. Contestada. ¿Qué opinas de la nueva corriente musical o de las nuevas corrientes musicales que vienen? ¿Cómo cuál? O la que quieras, el reggaetón para empezar. Pues el reggaetón está bien, fíjate, ¿sí? Está bien. Pero yo lo veo como que todos los videos, si no ponen que salgan mujeres encueradas ahí, como que no es video, como que no es... Pues es una moda, es un... O bien lo hacen a propósito para que uno voltee a fuerzas a ver el video. Y de que volteamos. Pues sí, pero hay niños. Okay, hay, sí, ¿eh? Sí, de acuerdo. Pero la música, ¿qué opinas? La música está sabrosa, okay, está bien, okay. está bien. Y a veces la letrita es la que... muchas rayadas de madre y esto y lo otro. Digo yo, antes... que yo grabé El Gato y la Gata. Ajá. Que nada más decía miau, curruñau, no me la acababa. Y ahora que sí, rayan sí, la madre, el otro, y tú, que quién sabe qué, nadie les dice nada. Nadie les dice nada. Digo, no, o sea, sí, qué chiste. Oye, ¿nunca grabaste? ¿Esa es la más atrevida que has grabado a lo mejor? Y no, sí, la neta pues, no tiene nada, ¿verdad? No, pues no, vamos a hacer curruñau. Le dijo el gato a la gata, sí, pero tengamos cuidado para no meter la pata. Lo único que dije, qué gato tan desgraciado. Engañó a la pobre gata cuando hicieron curruñao. Le dijo, no tengo plata. Y ahí mismo salió volado y no le pagó a la gata. ¡Vamos, qué chico! Muy bien. Oye. Pero digo yo, era un poquito más, no sé, más noblezón, doble sentido, pero no tan sí, así. Sí, no tan directo. No tan directo, ahorita se la bañan, se la secan y se la vuelven a bañar. Oye, compadre, ¿qué te falta por hacer en tu carrera, musicalmente hablando? En mi carrera, mira, me siento muy contento en Remix. Son muy atentos, atienden mucho al músico. Aparte que tienes a los artistas. Sí. Digo, pero por algo me buscaron y me firmaron. Digo. Yo ahí me siento muy contento.
Este próximo 29, miércoles 29, vamos, ya grabamos los nuevos temas, pero vamos a grabar el nuevo video del tema. Se llama Violencia. ¿Y cuándo sale esa? Pues vamos a grabar el día 29, ya nomás que hagan el video y sale. ¿Y Violencia de qué habla esa canción? Pues de todo lo que está pasando en el mundo. Ah, en el mundo. En el mundo. Violencia, ya ves lo de Croacia. Sí. O sea, de esos países. Es que me mandaron un tema donde canta una niña, pero bien triste. La canción está bien triste. La música está bonita. La letra también está bonita, pero no sé lo que dice. Entonces, me lo mandaron. ¿No está en español? No está en español. Y me dijeron, ¿cómo ves? Es que mira cómo está eso de la guerra. Pues, De la guerra y todo eso. Vamos a presentar esto y lo otro y esto y lo otro. ¿Cómo ve? ¿Puede? Y dijo, no, pues mándame el tema. Y lo mandaron. Está demasiado triste, pero como te digo, no sé qué diga. ¿Pero cómo sabes que está triste si no lo entiendes? Porque ahí pasan muchas escenas. Ah, es video. Es video. Ya. La muchachita cantando y todo, y llore y llore. No, hombre, chale. Entonces, le dije, mire, yo tengo una canción. Es colombiana. Es del maestro José Barros, el cantante de La Piragua, el original de La Piragua, de muchos temas. ¿Cómo se llama el tema? Le digo, se llama Violencia. Dije, es más, ahí le va. Se le va a empezar a cantar. Ahí en la casa se le empecé a cantar por, ¿cómo se dice? Por WhatsApp, pero en audio. Ok. Y le empecé a cantar. Y me dijo el patrón. Exacto. Se graba. Así. ¿El domingo? Domingo. Sí. Uh-huh. Dijo Paco, dijo, te felicito. Dijo, un temazo. ¿Y esa canción la escribiste cuándo? No te digo que es del maestro José Barros. Es del, ya tienes razón. Ya. Entonces, ahí le hicimos unos arreglos ahí de trompetas y esto y lo otro, poquitito acordeón. Y la voz de tu servilleta. ¡Qué chulada! Oye, me quedé con la duda de esa canción de la niña, güey. Sí. Es más, ahorita te la paso si. ¿Pero para qué si no la voy a entender? Ah, bueno. He hecho chi. ¿Pero está en croata o qué? Sí. Y estaba ahí caminando entre los muertitos. Y ¡ay, güey! No, por eso te digo que estaba tan fuerte. ¡Ay, qué fuerte! Sí, te pegan ese tipo de cosas, ¿verdad? Bastante, bastante, sobre todo cuando es de niños, pues uno como que lo transportan a uno, ¿no? A la niñez. Porque yo siempre andaba descalzo, cortado, siempre andaba con la cola rota, no tenía pantalones. Entonces cuando ves a esos niños te identificas. Sí, me identifico mucho. Pero bueno, la vida te ha cambiado, te ha sonreído. Y vaya que te ha sonreído de más, güey. Te ha ido muy bien. Sí, no, siempre ha ido muy bien, pero... Y no me refiero económicamente, me refiero... ¿Ah? Digo, económicamente también, pero me refiero al reconocimiento de la gente. Sí, eso. O sea, eso. La independencia es tuya, cabrón, la sí, neta. Y pero fíjate, no, o sea, no nomás la independencia. Muchísimas gracias a todos mis amigos de la INDEP, ¿verdad? Pero uno anda lejos, por decir, en Apodaca... por decir Villa Juárez, en otras partes retiradas. Sí. Y los chiquitillos. ¡Es Paco! Sí. ¿Qué onda, Paco? Y se siente bonito, se siente bonito. Claro. Oye, ¿se han acercado algunos grupos contigo para que los apoyes o para que los ayudes, que quieran formar un grupo? ¿Que quieran formar un grupo? O que digan, es que quiero meterme en esta onda. Ajá. ¿Los has apoyado? Sí, sí, de hecho... Yo ayudé a unos, les di el nombre. Mira, güey, hay un grupo de Estados Unidos que se llamaba Los Trópicos de América. Ajá. Y me gusta ese nombre, Los Trópicos. Y luego, pues Los Hermanos del Comino. Sí. Antes de que anduvieran ahí con nosotros,
me dicen, Paco, ¿cómo ves? Así, 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 queremos hacer un grupo, este, el otro. Pero, ¿quiere hacer un grupo? Pero ustedes son, todos son norteños. A el Comino que se vino conmigo, pues, se hizo colombiano, pero aún así, toda la familia tocaban. Mm. Ellos también tocaban en los camiones. Ellos norteño y yo colombiano. Ok. Entonces, me dijo, es que queremos hacer un grupo, pero colombiano y todo. De veras, güey, sí. El cantante era el Eddie, el que te digo que, uh-huh, que hizo los, después cantó Los Caminos de la Vida. El que le di las canciones, le digo, mira, yo tengo estas canciones, que no son mías ya, pero yo tengo estas canciones de los discos de ahí míos, digo, y te los cedo, están bonitas. Le digo, pero sácalas y grábalas, este disco va a estar chido. Oye, no, Disa no lo contrató. En Disa. Lo contrataron. Grabaron en Disa. Órale. Y quedó bien chido el disco. Claro, pues bueno, nomás tocaron 3 veces. Y siempre andaban ahí con discordia los mismos hermanos, la Borrega y el Eddie. Siempre se agarraban al último por cuestión del dinero. Se agarraban a putazos. ¡Tú qué lache! 3 tocadas, se deshizo el grupo. Dije, nada, güey. Fui yo más con ustedes ahí a ir, llévate estas canciones, el nombre, y Los Trópicos, ya le pusieron ellos Los Trópicos de Colombia. Uh-huh. Bueno, está bien, está chido. Y ándale, en tres. Dije, nada, güey, yo fui más yo de la INDEP hasta. Ellos vivían en la colonia Nuevo León. Ajá. ¿Fuiste más tú para allá? Sí. Sí, guau. Wow. Vamos con esta sección que se llama Contacto Directo. ¿Qué dice la gente? Hagan sus preguntas a través de las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea YouTube. Esto es Contacto Directo. Entramos con la sección Contacto Directo, pero antes de entrar con esta sección, compadre, mira nada más. Este regalo que te mandan, gracias, los amigos de 10 termos personalizados. Ábrelo, por favor, dice, para que se lo muestres a la gente. Dice, gracias por su compra. 10 termos personalizados. Tienes excelente promoción. Mientras abro, mi compadre Paco, este termo de 10 termos personalizados. Utilicen el código esta noche. Búsquenlos en el Facebook o en el Instagram. Ahí está apareciendo la cuenta. Enséñaselo a la gente. Ábrelo, porfa, para que lo vea. Sí, se la bañaron. Mira el sombrero, compadre. Enséñaselo con el sombrero volteado. Ahí está. Ay, ye, ye. Mira nada más, qué padre. Ahí está, ahí está. Ahí está ese termo. Es de 10 termos personalizados. Y precisamente búsquenlos en YouTube, perdónenme, en Facebook o en Instagram. Y aprovechen la promoción si utilizan el código esta noche. ¿Qué promoción les digo? Pues la que les digo es que viene el Día del Padre. Y hay una promoción padrísima que tienes que aprovecharla. Búscalos en redes sociales y utiliza. Simplemente escríbeles como código esta noche. Te van a responder de volada para que hagas tu pedido y aproveches el regalo a papá con los amigos de Yes Termos Personalizados. Ahí están las redes sociales. Síganlos. Gracias a los amigos de Yes Termos Personalizados. ¿Qué tal, compadre? Oh, mamalón. Muy bien. Vamos con Contacto Directo. ¿Qué dice la gente? Hay muchos saludos, dice por aquí. Juan Isolís, perdón, ahí va. Permíteme tantito. Es que no puedo. Sí. Beto Herrera pregunta si le ofrecieron volver con la ronda Bogotá. Pregunta. Fíjate que no. ¿No? No, nunca se habló de eso. Y bueno, también sería difícil, ¿no? Porque pues ya uno está acostumbrado también a cantar todos los temas. Claro. Como para hacer, pero ni siquiera de invitado. Ni no, nada. Hubo algo ahí, Tuna Records, cuando fuimos a cantarle en el homenaje a Celso, ahí en la Macroplaza. ¿En la Macro? O sea, en la Macroplaza. Sí. Cuando acabé de cantar ahí el tema de Como el Viento, porque me decían ahí, oye, para que cantes esta canción, ¿cómo ves? En el homenaje a Celso. Digo, sí. Y me dijeron una canción que yo nunca había cantado, ni grabé esa canción. ¿Cuál es? No me acuerdo, pero no era. No era. No, dije, le dije, oye,
Digo, sinceramente, digo, esa canción yo, no, no yo nunca la canté con la ronda. Digo, si quieres que vaya en buena onda y que sea... Pues alguna que hayas cantado con una canción con ellos, que yo haya grabado y que sobre todo que fuera que haya sido éxito. Claro. Y dijo, no, pues entonces usted dígame cuál. Digo, como el viento. Espérate, ahorita te decimos. Como el viento, si la grabaste. Sí, yo la grabé con él. Y entonces, ándale. Luego, luego dije, no, no, sí, maestro, sí, sí. Y ya me dieron el horario y todo eso. Y fui y todo muy bien. Cuando acabé, que ya iba de regreso, ahí cruzando el escenario, me dijo el de Tuna Records, vamos a platicar con usted, digo, para llegar a un acuerdo para para que grabe unos temas, ¿no? Con todo gusto. Claro, está dispuesto para jalar, claro. Sí, sí, sí. Oye, dice Mario Carvajal, saludos a mi buen amigo Paco Silva, ya llegó papá. Mario Carvajal, sonido, el sonido... Alegría Vallenata. ¿Ah, sí lo conoces? Sí, órale. El sonidero. Ahí está, Mario Carvajal. Un abrazo. Ahorita está toda la Independencia conectada, seguramente. Saludos a todos los buenos amigos de la Independencia. Grandes amigos. Gracias, ahí, camaradas, digo, camaradas. Exacto. A toda ley. Diego B. Aguirre dice, ¿tienes alguna diferencia con Sergio Cías de los Vallenatos de la Cumbia? Ah, no, para nada. ¿No? No, 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 no. Todos son camaradas. Bien. Saludos, Paco, dice Vero Castro, eres mi ídolo, excelente música. Gracias, Verito, muchísimas gracias. Dice Rivera Robledo, Rivera, que cante como Alonso Ibarra, el Huacha. El Huacha. El Huacha. Él era el acordeonista. ¿Y cómo cantaba él? Ahí no cantó la de Cumbia del Monte. Ah, ok. Así como Munra. Así, pero no, pues imagínate para cantar no, así. No, no, de hecho yo le di el tema y de hecho yo también lo iba a cantar ese. Pero él tenía una manera muy chusca de hablar y todo eso. Y le dije yo, güey, ¿para qué cantes esta canción? Dijo, no, sobres. Le estuve piqui, hasta que dijo, bueno, pero no se vayan a reír. Digo, no, güey. ¿Y cómo le hace? No, pues... Con la voz. De vamos a bailar. Esta cumbia muy caliente. Yo la seguiré bailando. Esa es la... ¿Y a veces te la avientas tú? No, yo la canto. Ok. En vivo y a todo. ¿Y no va a tener luego con la garganta? No. Y él sí. Él se tenía que tomar dos limones. Así. Posible. Para poder hacer. Y yo me quedaba bien admirado. Le digo, ¿pero para qué haces eso? Dijo, es que si no, no puedo. Si no, no sale. Digo, ah, caramba. Digo, no, me tiene un aprieto. Pero de hecho, esa canción yo la iba a cantar también. Pero le dijiste, aviéntate. Pero yo le dije, sobres. Y ya cuando él empezó a cantar y que la gente empezó a escuchar bien, ya le pusieron, ah, el Munra. Ya se le quedó. Pregunta para Paco Leo Moreno. Dice, ¿quién fue Francisco Hernández y quién es la voz de esa canción de La Ronda Bogotá? La Ronda Bogotá, ese tema la grabó Poncho. Ok. Ese tema la grabó Poncho. Y Francisco Hernández vivía enfrente. Él era hermano de Pancho, el primer tumbista de las congas. Ok. Oh, un musicazo ese. Le mando un saludo, mi querido Pancho, donde quiera que esté. Mi compadre, un abrazo para usted. Mis respetos. Era un musicazo, tocaba la tumbadora, pero hermoso. Goru García, ahí se contestó la pregunta. Es hermano de él, era hermano, a él lo falleció, lo mataron. Ok. Un atropello. Va, ahí contestaba la pregunta. Goru García, saludos de Saltillo, Coahuila, para el maestro de maestros Paco Silva. Saltillo, digo. Es que vamos a ir el sábado. Ok. El sábado 18, vamos a estar ahí en el Teniente. Vamos a estar ahí, compadre. Perfecto. Vamos a cerrar el baile. Porque muchos decían, que va a empezar a las 9. No. Voy a empezar al cuarto para las 12 hasta que cierren. ¡Ay, juez, su mecha! Por eso es concierto de Paco Silva. Órale, fregón. Ya llegó papá. No se lo pierdan. Y ya llegó papá. ¿Sí, no? Que compren los boletos. Sí, de una vez que compren los boletos, ya están a la venta. Y lleguen temprano. Dice Joel Huerta Carrillo. Dice, yo recuerdo una vez que toqué en los salones Starsen. Starsen, dice aquí, los Star, ¿verdad? Los Star. En el tercer piso compartimos escenario. Ladrona acababa de grabar El Cantinero.
¿Ladrona? ¿Ladrona? No sé, a lo mejor... La Ronda. No, pero no. Era la tropa. El cantinero son ustedes, ¿verdad? Sí. Ahí está, pero es lo que dice. Saludos. Sí, gracias, gracias al amigo. Sí. Pero sí, sí. Joel Huerta. Es que eran tres pisos. Sí, los salones los están, Star, claro. Alguna vez fui yo ahí a trabajar. Jesús García Compián, saludos a Paco desde Ramos Arizpe. Dice Zoilo Hernández Velázquez, Parca, si me puede cantar un pedazo de la rola de Volverá, cuando andaba con la Ronda, volverá, esa morena, yo sé que volverá. Saludos y bendiciones. Esa canción es mía. ¿Ah, sí? Sí. Para Paco Silva, y se manda saludos para los Arianos Monkeys de la Alianza, de parte de Piti. De los Arianos. ¡Órale! Saludos a todos los Arianos. ¿Sí, sí los conoces? Sí. Bueno, en los bailes que hemos ido... Los has escuchado. Los he escuchado. Mandan sus saludos y las canciones y tratamos de complacerlos. ¡Órale! Y el otro que dijo Compián... Ajá. Es de Ramos Arizpe, es del club de Ya Llegó Papá de Ramos. Ah, ¿ves? Se me olvidan las canciones, más menos los nombres. Oye, ¿y la canción que se canta es Volverá? El amor que yo quise ya se va. El amor que yo quise en la vida, hoy se me fue. Hasta ahí, compadre. ¿Qué te dije yo? Se me puede olvidar un nombre, pero menos las canciones. Es correcto. El amor que yo quise ya se va. El amor que yo quise en la vida, hoy simplemente él ya se va. Y me deja con él la alma herida. ¡Eso! Muy bien. ¡Anda, baboso! Oye, Alfredo Ortiz, muy bonita música, señor. Paco, saludos desde Aramberri. Aramberri, Nuevo León. Conociste, dice Alex Arevalo. Paco, ¿conociste a un grupo llamado Nube Vallenata en tus inicios? ¿Nube Vallenata? Creo que se llama un familiar, creo que así se llamaban. Un familiar mío que ya falleció tocaba la guacharaca y era admirador tuyo. Tocaba ahí Nube Vallenata, ¿no? Nube Vallenata. Híjole, pues es que tal. Es que sí me suena, pero. Ay, Nube Vallenata. Sí. Pero no me acuerdo de qué colonia eran. Ok. Pero sí, ya. ¿Sí te suena? Sí. Bueno, Olga García dice, saludos al gran señorón Paco Silva. Él sabe cuando toca la danza negra, el cielo brilla de emoción porque era la canción favorita de mi esposo. ¿Qué ah, don Martín. Ah, ahí compadre, dice, pues sí. Yo don creo que Martín, sí. Mi querida amiga. ¿Ella es Olga García? Olga García, ajá. La señora. Oye, saludo y un abrazo, mi querida amiga, la señora Olga, con todo respeto para usted y su familia. Bien, ahí está, un saludo para Paco, me lo topé en un casino en Fier Velázquez y me tomé una foto de volada con él, dice Antonio Rodríguez, y de repente caes ahí, compadre, echarte un... Pero, a picarle un ratillo. Es que llevo a mi esposa. ¡Ah! Llevo a mi esposa y yo no juego. ¿No? ¿No te gusta? Pero sí, ahí estoy ahí. Un ratillo. Ya cuando me siento como que fatigado con el humo... Porque, cómo fuman. Vamos, sí. Pero bien sabrosón. Oye, ¿alguna vez has ido al Festival de la Leyenda Vallenata? En Colombia, no. No, nunca has ido. Sinceramente, no. ¿Y nunca has ido a Colombia? Sí, he ido. He ido escasas tres veces, pero yo siempre había soñado ir a Colombia toda mi vida. ¿A Valledupar? Pero, sí, a Valledupar, pero como te digo, yo soy más cumbiero. Okay. Yo... Sí fui a Valledupar la segunda vez que fui, pero por decir, yo me encantó Cartagena, okay. Barranquilla, uh-huh. Y nomás me falta Santa Marta. Okay. Pero San Jacinto, las dos últimas veces que fui a San Jacinto con la señora Betty Ochoa. Ok, uh-huh. Bien. Muy bien, ahí está, contestada la pregunta. Dice, ¿cuál es Jorge Alberto Arriaga? ¿Cuál es el evento? ¿Cuál evento recuerda más? Pues ahorita lo platicabas del baile de los guamazos, ¿verdad? Ah, sí. Entre ellos. Estuvo chido ahí. Gaby Calderón, saludos a Paco el Mejor. Erika Gallardo. Hay muchos gente conectada. Que cante un pedacito del sapo. Con esa empezamos a tocar allá por el año 90. Joel Huerta Carrillo. Písale la cola al sapo para que lo veas como brinca. El sapo brinca de aquí para allá, la zapa brinca de allá para acá, brinca la zapa y brinca el sapito, ahí van contentos con mi soncito, brinca la zapa y brinca el sapito,
Ahí van contentos con mi soncito. Sapo, sapito, sapito, sapón. Deja la zapa, sapito, sapón. Pórtate, sapo, tapito, sapón. No seas maluco, sapito, sapón. Papo, sapo, pipón. Sapo macriao, sapo maluco, hay sapo ñangao. Hay sapo en home, sapo en primera, sapo en segunda y sapo en tercera. Hay sapo, sapo, sapo. Yo no había escuchado esa canción. ¿Es de lo primero que grabaste? Sí, compadre. Siempre grabas canciones bien difíciles de cantar, güey. Pues es que está bien. Está bien. Para no cantar lo mismo. Ya es que ahorita todos cantan con una vocecilla, güey. Sí. Todos. Sí. Oye, Martín Alonso, ¿y sería una canción muy triste igual a la que cantaba Cepillín, Una noche sin mamá, y Paco cantó una casi igual, pero donde no había mamá? ¿Te acuerdas de alguna canción que te... La canción de Abuelita. ¿Será esa? Yo grabé una canción que se llama Abuelita. Ahí está Martín Alonso, no sé para que por la qué busques. Te han olvidado, no sé por qué te han olvidado, menos yo. Si tú también eres madre, si tú también nos das, también nos das calor, por ser tú la propia madre. Todo esto me pongo a pensar, si no fuera por mi abuelita, yo no tuviera mi mamá, ni mi madre me tuviera ahorita. ¡Órale, qué padre está! Muy bien. Dice Olga García, es verdad que no se olvida de los nombres de sus fans. Así es, mi esposo se llamaba Martín. Ya ve. Ahí está. Pues muchos mensajes y quedan muchos otros más pendientes. Y Paco, no me queda más que agradecerte muchísimo la plática. Se me fue muy rápido este. Se fue esta bien, onda. Pues sí, se fue bien rápido, pero no, hombre, nos aventamos una buena platicada. Y sabes qué es conocerte más a fondo. Atrás de Paco hay un hombre muy sentimental, un hombre que le preocupan las cosas, un hombre de una sola pieza que no va a traicionar, pero tampoco le gusta que lo traicionen. Ah, no, no, eso sí. Y es lo con lo que me quedo hoy. Y bueno, yo cuido mucho mis amistades. Sí, mis lo amigos, dijiste desde el principio. Yo los quiero mucho. Y van, siempre van a tener un amigo bien, o sea, sin nada a cambio, eres mi amigo y siempre te voy a querer. Paco, te agradezco mucho que hayas estado aquí, que hayas aceptado la invitación y que te sigan en las redes sociales. ¿Cómo te pueden seguir? Pues nada más como Paco Silva, así sencillito. ¿Paco Silva? Paco Silva, y hay otro que se llama Paco Silva y su tropa colombiana, El Original. ¡Eso! Uy, ¿a poco hay otro? ¿A poco hoy? Paco, muchísimas gracias. Así que a poco miedo, eso quiere decir. Exactamente. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Hoy, fin de temporada. Esperen sorpresas próximamente. Gracias. Esto fue Esta Noche Grupera con Paco Silva. Un abrazo. Bye. Para todos. Diosito me los bendiga. Gracias. Bye.